Uy, esto ha sido una huevona. Sí, se ha ido. ¿Cómo? ¿Se ha ido? Me estoy dando abajo y se ha ido. Ahora es cuando justo le metemos en pantalla y no está. Tenemos el invitado que nos ha dejado. ¿Te imaginas? Es en plan, bueno, estábamos a punto, no sé, pero... ¿Se ha ido? ¿En serio? No, no, que ya está, ya está ahí. Venga, vamos a empezar, va. ¿Qué pasa, vale, Mario? Muy buenas, Dani. ¿Qué pasa, familia Costeguil? Bienvenidos a otro podcast de mierda. En el que vamos a desvariar una vez más. Y esta vez, pues va a ser una desvariada un poco especial, ¿no, Dani? Sí, vamos a traer un invitado nuevo, un invitado especial. Un grande vamos a traer de España también. Otro de los grandes, sí, señor. Otro de los grandes, sí, sí. Se ríe pensando ya de cómo se ríe, mire, que estoy ahí abajo. Así que ¿quién será? En pantalla, lo presentamos ya, ¿no? Venga, va. Ya no hay nada más que introducir. ¡Bienvenido! ¡Muy buenas! un placer estar aquí. Hello, hello, hello a todos, tenía que decirlo. Claro que sí. Sí, hombre. Pues nada, bienvenido, Adrià Merín. Para quien no te conozca, que supongo que serán muy pocos, pues el creador de uno de los mejores canales que tenemos en España, Discovery Line. Si no lo conocéis, pues entrad en YouTube y ver sus vídeos, que tiene ya un montón, unos cuantos años de experiencia. Y nada, vamos a charlar un poquito contigo de lo que, cómo vives tú los mundos, del mundo de los parques, cómo vives tu vida vinculada a ser un creador de contenido y muchas cosas más. Pues genial, si es que fíjate, qué bonito, estoy encantado. Y vamos a empezar como siempre, Adrià, como cuando viene un invitado nuevo a este canal, que es preguntar, es las preguntas clásicas, al final, es cuánto te mide, que no. No, es las preguntas clásicas, ¿cómo empezaste en este mundillo? ¿Dónde te vino la magia? Vale, pues... Cuéntanos, cuéntanos. A ver, empecé realmente... empecé en 2019. En 2019 grabé mis primeros blogs que no se publicaron hasta principios de 2020, aunque el primero que se publicó creo que fue, sí, finales de 2019, principios de 2020, empecé en agosto. Y fue que realmente por aquel entonces yo estaba con una pareja que tuve durante muchísimos años, y eso que quieres compartir con tu pareja este tipo de cosas, y a mí me picaba muchísimo el mundillo de los parques temáticos, siempre estaba buscando información, siempre miraba, y quería visitarlos, pero no había posibilidad porque, bueno, mi pareja era anti eso. Y de golpe, un día cogí mochila y me fui a una quedada de Pa Community, a aventura solo. Y allí conocí a gente, esa gente querían organizar un viaje y ya... Sí, hicimos la primera ruta, que fue la de 2019, que fue cuando fuimos a Toverland, a Efteling, Fantasialand, Europa Park, Walibi Holland... Bueno, wow, pedazo así de ruta, ¿eh? A lo grande. Y yo me dije, me voy a comprar una GoPro y voy a grabarlo. Voy a grabarlo ya como yo pensaba, para ganar... Sí, para ti, ¿no? Sí, sí. Claro. Y explicándolo, pero yo pensaba, lo voy a subir, lo voy a editar porque me apetece, pero... Yo pensaba ganar 100 suscriptores, a lo mejor tardo 2 años. Yo pensaba así, ¿sabes? Porque no tenía ni referentes en aquel entonces. Y así empezó todo. Y el nombre, de hecho, salió porque quería algo como de exploración, de aventura, de descubrimiento. Y pensé, pues, si yo tengo que descubrir cosas, quiero que la gente descubra cosas, quiero que la gente se conecte a un canal. Y fue como la línea del... descubrimiento, y así empezó Discovery Line como un cachondeo de llamar a la línea de los descubridores. Te das cuenta, Mario, que se ha currado el nombre y nosotros lo pensamos en 5 minutos, tío. Bueno,
Sí, la verdad es que pensamos más, ¿eh? Lo que pasa es que Airtime no salió sí. la primera sí. porque, claro, ¿qué nombre le vas a poner si somos entusiastas de eso, ¿no? A Dani le decía que el podcast que tengo yo de Con los pies en el aire, uno de los nombres que teníamos era On Airtime. Porque claro. sale ese nombre, nos claro. sale de dentro. No juego de palabras. Sí, sí, no, claro, además en tu caso que está vinculado a la radio y demás, pues claro, venía al pelo, claro. Pero sí, ¿tú eres también de los fans del Airtime? ¿Es el elemento que más te gusta en las montañas rusas? Sin dudarlo. Sí. Yo soy fan del Airtime y me gustan ciertas inversiones. De hecho, el Inline Twist es uno de mis favoritos y el que siempre se me olvida el nombre, el Heart Roll... No sé qué. Headline Roll. Ese, Headline Roll, también me flipas. Son el tipo de inversiones que cuando una montaña rusa lo tiene, digo, me va a gustar. Pues sí, nosotros ya te digo, no lo pensamos demasiado porque salió enseguida. Luego empezamos a hacer otro brain, bueno, una tormenta de ideas para intentar encontrar a lo mejor otro nombre, pero regresamos al inicio, pues dijimos, ¿para qué liarnos? Y es que al final es eso, ¿no? Entonces sois fans del Airtime también los dos. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Una montaña de rusa, sí. Si no tiene Airtime, está castigada. Pero es curioso porque la gente que no es tan entusiasta es una de las cosas que más miedo les da. Sobre sí. todo si no tienen una sujeción de hombros. Les da mucho miedo eso. Sí. De hecho, durante años, cuando las montañas rusas evolucionaron, hubo el boom de las inversiones, que parecía que todo tenía que ser inversiones, cuantas más inversiones mejor, ¿no? En el nacimiento de PortAventura con Dragon Khan, que batía el récord con 8 inversiones, y parecía que todo tenía que ser inversiones y demás. Y luego yo pensaba, vale, Dragon Khan está muy bien valorada en su momento, lógicamente, por el récord que tenía y demás. Yo no era un gran entusiasta, no podía considerarme un entusiasta, simplemente me gustaban las montañas rusas, yeah. pero pensaba... ¿Para qué dar tantas vueltas? Y parece que te agiten la cabeza así, te dejen atontado perdido, ¿no? Sí. Y luego ya cuando pruebas montaña rusa, bueno, cuando aparece Shambhala en PortAventura, la diferencia es abismal, ¿no? O sea, es... Incluso, mira, voy a decir una cosa que creo que no la he dicho nunca aquí. En la televisión catalana, en TV3, tú seguro que lo sabes, Adrià, los del tiempo, cuando vienen esas subidas y bajadas de temperatura, hablan de un Dragon Khan de temperaturas. Y yo estoy un día para mandarles una foto de Dragon Khan para que se vea todo el entramado y una de Shambhala. Y decirle, ya es hora de que cambiéis y pongáis una Shambhala de temperaturas, porque Dragon Khan no es subir y bajar, es dar vueltas sin parar. Sí, es verdad, pero fíjate que creo que eso también ayuda un poco y va en la línea del icono que se ha convertido Dragon Khan, porque es que realmente Dragon Khan es icónico y pasa también un poco, la gente, todo el mundo tiene a Dragon Khan, como tú piensas montaña rusa, Dragon Khan, es así, igual que cuando ves una torre en España, sea de rebote, sea de caída libre, sea lo que sea, muchísima gente por Parque de Atracciones de Madrid los llama lanzaderas, sí. Y es porque también se queda esa cosa, que de golpe llega algo con una buena campaña, algo que impacta y se queda en lo popular, ¿no? De la gente. Es curioso. Sí. Yo creo que lo de TV3 es un poco así, que abogan un poco al dicho ya casi que popular, pero sí, tienes toda la razón, es Shambhala. Sí, sí, bueno, sería más hacer un meme que pretender que lo cambiaran de verdad, ¿eh? Porque es lo que dices, eso ya no se puede cambiar. No. Ha quedado instaurado, todo un centrado en cambio de temperaturas y la gente ya lo sabe, pero bueno. Un día lo haré, un día sí que me atreva, en una publicación que pongan en Twitter o algo, bueno, en X, igual se lo menciono. Puede estar bien. Sí. Entonces, una pregunta, bueno, de lo que contabas. O sea, tú no eras un entusiasta hasta que decidiste visitar los parques, o sea, ya en 2019, o sea, prácticamente empezaste tú como entusiasta en paralelo con Discovery Line. A visitar parques y montar en montañas rusas a tope, sí. De hecho, desde entonces yo no había ido ni a Terra Mítica, ni a Parque de Atracciones de Zaragoza, ni había salido de España. Había ido a Parque Warner, a Tibidabo, a PortAventura, a Montjuïc y a poca cosa más. Pero porque dentro de mi entorno nunca había habido nadie que me acompañara o me hubiera llevado. Fui... Yo que me tiré un poco de cabeza
a todo eso. Sí que es verdad que durante muchos años, digamos que en la sombra, seguía mucho, no los foros, porque tampoco dominaba los foros, nunca estuve en ningún foro, pero sí las noticias que publicaban en Pa Community. Intentaba leer esas noticias y ver, pero claro, el tema foros, el tema entusiastas, friki parques y todo eso, nunca había estado dentro de todo ello. Y sí que quería visitar parques como Fantasyland, conocía Europa Park, sabía de Orlando y quería ir a Orlando, era mi sueño. Y sí, fue así, realmente fue empezar Discoveryland que todo explotó y dije, vale, lo he probado y no lo voy a soltar. Bueno, me imagino que un poco como todos, no sé, claro, Dani quizá siendo más joven, tú empezaste sabiendo seguramente que te gustaban los parques, pero ya vivías con grandes parques, o sea, claro. Ya creciste con grandes parques alrededor. Ya, yo, fíjate, yo es que en mis primeros parques era con mi padre y con mi hermano, sobre todo, mi madre no se subía. Pero claro, por ejemplo, Parque de Atracciones de Madrid sí que iba de muy chiquitín, pero, joder, ya tenía muchísimo tiempo. Y yo creo que Warner hasta 2014-2015 no la pillé. Es decir, fíjate, ya tenía casi ya sus años. PortAventura, pues ya tenía casi 20 años, no, pero PortAventura lo pisé... creo que fue 2003 cuando lo pisé, ya también tenía su traca. Pero es distinto. Yo al final he vivido ya la generación ya con todo hecho. Yo no es... A ver, que estoy hablando aquí como si tuviera 15 años, pero... que en realidad no. Que estoy más cerca ya de los 30, de los 50 que has nacido, ¿eh? Pero... No, pero yo lo mencionaba porque a mí me ha pasado un poco también que el hecho de apuntarme a las comunidades... es lo que me ha permitido realmente pegar el salto y ser un entusiasta con mayúsculas, ¿no? Entonces ya no parar de viajar y dedicarme absolutamente a eso. Porque yo antes, pues claro, lo mismo que Adrián, los parques cercanos, tenía el Tibidabo, Montjuïc, y cuando apareció PortAventura, empecé con PortAventura, y yo sabía que me gustaba, visitaba PortAventura todo lo que podía, y como me gustaban las montañas rusas, en YouTube buscaba, cuando apareció YouTube, claro, empezaba a buscar montañas rusas por el mundo y tal, y entonces... Ahí, sin darme cuenta, el entusiasta ya se estaba generando, pero en verdad no lo explotaba. Pero sí que es verdad que de tanto buscar, te salían montañas rusas repetidas, o sea, un parque repetido, ¿no? Decías, ¡hala, qué montaña rusa más guapa! Y te aparecía el nombre de Cedar Point, ni idea. Luego te aparecía Europa Park, ni idea. Fantasyland, ni idea. Pero cuando te van apareciendo varias veces, dices, hostia, este me suena. Y cuando lo ves tres o cuatro veces, dices, hostia, este parque ya ha salido varias veces. Entonces ya te interesas por el parque. Y claro, yo en 2010 me fui a Cedar Point de casualidad, o sea, en ese momento yo no había visitado más que estos parques locales y bueno, por casualidad me plantó en Estados Unidos cerca de Cedar Point y yo ya en ese entonces ya sabía lo que era Cedar Point, o sea, que simplemente de buscar y buscar, sin ser un entusiasta, era un GP total, pero sabía lo que era. Y entonces pues ahí decidí visitarlo y aún así no empecé a viajar por Europa, que lo tenemos más cerca. Para eso. Hice unos años después, sí, algunos viajecillos y tal, pero realmente ha sido, y yo siempre lo he dicho, la existencia de las comunidades para mí es el valor máximo que tenemos en el mundo de los entusiastas en España. Bueno, supongo en todo el mundo también, porque permite que en general los que tenemos ese entusiasta dentro, que es insaciable, por lo general las amistades, las familias, las parejas, si no son iguales, que es muy difícil que coincida, es que no puedes explotar tu pasión a fondo. Y entonces, claro, el meterte en un tipo de comunidad que está lleno de locos como nosotros, pues permite eso, ¿no? Permite, pues mira, nosotros en este caso empezar a viajar, conocer a Dani, que él está en Madrid, yo estoy en Barcelona, y hacer una amistad y decidir montar un canal de un podcast como este. O sea, hasta aquí hemos llegado. Qué guay. A esta mierda hemos llegado. Me encanta lo de mierda, me encanta. Yo también pero lo digo mucho. Pero es nuestra mierda, la quiero igual, es por eso. Sí, sí. Es una, hombre, es claro. Mierda, no la quieres. Yo hago mi mierda, ¿vale? Y mi mierda es mía. Está muy bien. Es verdad lo que dices de las comunidades es muy bonito y realmente nos ha permitido muchísimas cosas. Sí que es cierto que a los que, como me puede pasar a mí o a otros creadores de contenido, que nuestras comunidades han crecido más,
El tema de estar en comunidades y tal, la verdad es que las cosas cambian mucho más, porque tienes que tener otra psicología, tienes que tener otra sensibilidad, porque pasas de formar tú parte de una comunidad a gente que se te acerca a la tuya, y no todo el mundo se acerca de una manera entusiasta únicamente. Hay gente que se acerca porque tiene ciertas necesidades, y hay necesidades que tú tampoco se las puedes cumplir, ¿sabes? Entonces, muchas veces acabamos, porque me doy cuenta de muchos de los que acaban cogiendo cierto nombre, lo digo todo con humildad, dentro de una realidad, que acabamos muchas veces estando un poquito más como unos pasitos hacia atrás, como contemplando todo, porque se hace muy difícil. Se hace el niño como muy grande. Ya. ¿En qué momento tú te das cuenta que tu canal crece lo suficiente como para decir que ya tienes detrás una comunidad, ¿no? Esos descubridores, que supongo que los bautizas tú mismo. Sí. ¿En qué momento tú dices, pues sí, ya tengo ese número importante de seguidores que, pues entre ellos también seguramente se conocen? Sí. Y por lo tanto ya estás generando eso, una comunidad, de la cual supongo que te sientes responsable, es lo que estabas diciendo, ¿no? De que ya tú crees, lo que tú creas ya va un poquito más allá, o lo tienes que tener en cuenta a la hora de publicar, ¿no? Sí, sí, total. Incluso el lenguaje que utilizas, la manera en la que vas a por la gente, incluso comentarios. Hay veces que lees ciertos comentarios que pueden llegar a chirriar un poco, y ya tienes cierta psicología de decir, bueno, detrás de este comentario, ¿quién hay? ¿Qué le sucede? ¿Qué problemas tiene? ¿Por qué mierdas, nunca mejor dicho, está pasando para que esté hablando de cierta manera? Entonces, realmente te conviertes en algo un poco más distinto de lo que te estaba diciendo, de lo que es disfrutar de una simple comunidad, porque acabas teniendo una cierta responsabilidad, porque es que nunca sabes, ¿sabes? Y realmente lo ves. Yo me di cuenta, mi comunidad... Ya te dije, yo pensaba que iba a tener 100, 200 seguidores en un año, y me pilló la pandemia y de golpe eso se hizo boom, y los 1,000 seguidores llegaron en nada, ¿sabes? Con los directos desde casa, con todo ese cariño, se hizo como muchísima familia en ese momento. Y cuando iba por los parques y de golpe los números del canal dejaban de ser números y se convertían en personas que aún hoy por hoy te paran con ilusión y todo eso, es ahí cuando realmente como que te das cuenta de lo que hay detrás. O cuando te llegan mensajes, a mí me han llegado mensajes varias veces de estoy en el hospital, me está pasando esto, yo ponerme a llorar, de decirme, fíjate lo que están haciendo por mí, y yo pienso, pero si estoy siendo un mamarracho, si estoy siendo un animal, ¿sabes? Pero en realidad estás haciendo mucho más, y yo creo que los diferentes matices que tiene el ser comunidad, por eso te he dicho que cuando estás en esta posición como que todo cambia un poco, ¿sabes? Y lo ves todo de una perspectiva distinta, tienes también cierto respeto, y luego también sabes cuánto dar y cuánto no dar, porque también se crean muchísimas confusiones. Bueno, es todo muy complejo. Hay que dejarlo muy claro, que en este caso vosotros, que sois referentes, hay que distinguir que al final el que te sigue es un seguidor, no tienes por qué ser su amigo. Es que es así de claro, amigos tendrás poquitos dentro de la propia comunidad, y es lógico. Entonces, eso luego lleva a confusiones, y luego encima es mierda para ti, entonces es un poco coñazo en ese aspecto, sí. Pero bueno, te tienes que quedar con lo bonito, tío. Que tienes una comunidad muy bonita, con mucha gente, y ya está, tío. Es cambiar la perspectiva, y es lo que hablamos, es el tema de la humanidad, ¿no? De ver a la gente. Y eso lo aprendes cuando los tienes delante y los ves. Y yo he vivido, tengo que decirlo, si me está escuchando gente que soy seguidores de Discovery Line y nos hemos conocido, lo digo por activa o por pasiva, es que es dar las gracias. Que se lo sudas. Porque es que es muy bonito. Te encuentras con gente súper bonita, ¿sabes? Y niños emocionadísimos, o padres diciéndole a los hijos, esto pasa mucho, decir, mira que es él, no quiere saludarlo, y el niño decir,
papá, no sé quién es. Y es que es el padre el que quiere. Y fue la excusa del niño, ¿no? Para acercarse. Claro, en nuestro caso, por ejemplo, que empezamos, pues, porque, bueno, un día estábamos hablando y dijimos, pues vamos a hacer un podcast y ya está. Básicamente empezamos así. No pensamos en ningún momento que esto se convierta en los números, por ejemplo, que manejas tú. Nunca sabemos lo que puede pasar. Realmente, nosotros lo hacemos porque nos gusta, lo seguiremos haciendo y luego sí que es verdad que a pequeña escala nos pasa, ¿no? Que alguien nos dice, sobre todo la gente más próxima que nos sigue, lógicamente, pues si alguna vez, por lo que sea, no podemos publicar, como fue esta semana pasada que yo estaba de viaje, pues ya te piden, ¿no? En plan, ay, a ver si lo publicáis, porque me viene muy bien cuando voy al trabajo y tal. Y a veces empiezas a ser consciente, ¿no? De que, vale, tú lo haces porque te gusta, pero hay luego gente que lo está escuchando y que al final lo agradecen y le estás haciendo, bueno, la vida un poquito más feliz, ¿no? Porque si no, no lo seguiría. Total, es que es lo que dices tú y además de la manera que lo estáis haciendo y de la manera que sois vosotros, os conozco poco, pero sois súper buena gente, es el tema de que yo digo siempre que estamos aquí, esto es una afición, es una afición friki con muchísimas otras más y yo siempre digo, estamos aquí para aportar y para mejorar. Y la gente realmente que sigue estas cosas, fíjate, quieren que lo acompañes al trabajo, quieren pasar bien, quieren pasar un buen rato. Evadirse de su rutina, es lo que quieren hacer. Vale. Eso es lo principal. Sí, no sé qué nos pasará si realmente llegáramos a tener muchos seguidores o creciera un poquito todo lo que nos sigue. Nosotros creo que la esencia no la tenemos que perder. Somos un par de canallas que decimos barbaridades y nos gusta hacerlo de esta manera. Y yo creo que supongo que aunque los números se crezcan, seguiremos haciendo lo mismo. Además, habrá que ir un poquito más de tacto. Cuando una persona cambia, se nota mucho. O sea, una cosa es ser canalla y la otra es tener este respeto, esta humildad por las personas, ¿no? Como esto, ahora que todo el mundo dice, hay que tener empatía. Bueno, la empatía es muy difícil, ¿eh? Que para tener empatía tienes que ponerte los pies del otro y vivirlo tal cual. Pero sí tener una humildad y un respeto por estar ahí. Si sois canallas o no sois canallas, pues allá tú. Pero si lo esencial vuestro es sois vosotros mismos, y es lo que digo siempre... Sí. Hay que ser uno mismo. Nadie tiene la fórmula del éxito. O sea, nadie. Sí, sí. Y además en este caso es que desde luego ni lo buscamos, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad que yo como valoro muchísimo el hecho de que se cree comunidad, sea la vía que sea, pero al final nosotros estamos creando contenido también. Es un poco distinto a la que es documentar parques y crear contenido en ese sentido. Lo nuestro es distinto, pero no deja de ser entretenimiento y contenido relativo a nuestra afición. Con lo cual, bueno, yo creo que seguiremos haciendo exactamente lo mismo, tengamos 2, 5 o 500 seguidores. O 5. Sí, no es algo que me preocupe. Y como tampoco es algo que digas, necesito vivir de ello, porque tampoco es algo que... Yo tengo mi trabajo, Mario tiene el suyo, al final esto es un hobby, ya está, entonces... Y lo tratamos así, como un hobby, básicamente. Para más y nada, para evadirnos de nuestra vida y descojonarnos y soltar tres chorradas, al final... Está muy bien. Es lo que hacemos. Y pasárnoslo bien, ¿eh? Porque, claro, las cosas van evolucionando, van cambiando, no sé cuántos ya programas hemos grabado, creo que 40 o así. Por cierto, ya no decimos el número por el que vamos, Dani, eso tenemos. Es que ya me he perdido, tío. Pero, uy, ahora es que no sé qué iba a decir, tío, estoy tan espeso hoy. Y eso que acababa de empezar la frase, ¿eh? Pues si no, a ver, estabas diciendo que llevas 40 y pico programas, que sois vosotros mismos. Sí, sí, pero no, iba a decirlo por algo. Bueno, básicamente divertirnos, sí, eso. Que desde el primer día empezamos que el primer episodio no sabíamos qué decir. Era como, ¿y cómo va a ir? Pues bueno, vamos hablando y tal. Claro, si te juntas con entusiastas y nos ponemos a grabar, te olvidas de la cámara y empiezas a hablar... Pues lo que hemos hecho en el previo, cuando yo me he conectado antes de empezar a grabar, que ya estábamos hablando, pues es eso. Te sientas y empiezas a hablar y tal. Con lo cual, sin darte cuenta, pasa el tiempo, nunca nos programamos si vamos a estar una hora, dos horas, hemos llegado a estar 4 horas. ¿Cuál es el récord, Dani? No, más. ¿Más? Casi 5. Casi 5, bueno. Es que eso fue una desvariada total. Y vale, para que te lo cuento, Daría. Y vamos a hablar de las rutas en Estados Unidos. Pues yo creo que de las 5 horas hablamos 10 minutos de eso.
¿Y lo otro? Nada, pues anécdotas. Variadas total. Acabamos hablando de parques de Kosovo, de Macedonia, de yo qué sé. Lo que fue. Todo muy surrealista. Pero a la gente le ha encantado, que es lo peor. Bueno, lo peor. Si tú te curras ahí, te lo guionizas, tal, no sé qué, ay, por culo. No, sin guiones. Lo mejor es que salga así tal sí. Cual. Es lo más guay. Si de hecho antes estábamos hablando y hemos dicho, venga, cortamos, que si no, no vamos a tener podcast. Y al final es eso. Yo creo que si te lo pasas bien aquí, nosotros pasándonoslo bien, se transmite. Y ya todos los que lo ven se lo pasan bien también. Así que la esencia nuestra va a ser esa, decir todas las tonterías que se nos apetezca y pasárnoslo bien. Y seguir hablando de parques. Y eso que es a lo que estamos. Cuando un creador se centra únicamente en números sin generar dinero, se nota mucho. Se nota sí, porque se pierde, nota esa, pierde esa que, esencia, pierde es que se nota mucho. Que yo también lo digo. Yo es una cosa que también le digo a mucha gente, porque hay muchas veces que se utiliza también de solo busca dinero, solo busca suscriptores, solo busca a ver, y chico, la fama o cosas de esas. Sí. ¿Cómo puedes tú llegar a saber lo que esa persona está buscando? Y si esa persona X está haciendo un buen contenido, está haciendo lo que sea y quiere ganar pasta, es lógico. Yo cuando me voy a la verdulería, yo no le digo al de la verdulería, mira tío, que he ganado 500 likes esta semana, te voy a pagar la bolsa de patatas con 500 likes. No, que son muchos likes, te la voy a pagar con 30 likes. El de la verdulería me va a decir, ¿tú eres gilipollas? Puedes decir, Paco, no te cortes, puedes decir. No puedo ganar dinero. Claro que claro. Tengo que ganar dinero. Los viajes que me marcó irme a Universal, quedarte en los hoteles, meterte cada día, enseñarte uno de los restaurantes más petardazo del parque, de gastarte $60 en una sola comida. ¿Cómo pago todo eso? Sí, está claro. Se eso, paga, pues con vídeos o te prostituyes, una de las dos. No puedes hacerlo. Ya te digo yo que con mi sueldo base de trabajador no lo pago. No lo pago. Es que porque es una afición cara. Una afición muy cara. Y cuanto más te quieres mover encima, más caro es. Claro, tienes. Porque sí, empiezas por lo cerca, pero claro, acabas en China, Japón. Sí. Tienes a influencers de estos que tienen millones de suscriptores, que esta peña ganan pasta porque los patrocinan y porque por subir un reel a estas personas directamente como mínimo les pagan 1,000 pavos, como mínimo. Y te estoy hablando de alguien que a lo mejor tiene 20 y pico mil seguidores en Instagram, 30 y pico mil, no muchos más. Pero claro, ¿qué pasa? Que nosotros los que hacemos contenido de parques, lo que son los parques, ya nos tienen de forma gratuita. Entonces, claro, a ti no te va a venir un parque a decir, te voy a pagar 1,000 euros para que me hagas eso. No, claro. Se va a la Pombo o a quien sea y ese dinero se lo paga a ella. No se lo paga a los 4 atontados que hacemos eso. Así que el resto de gente, dejaros de preguntaros si ganamos dinero o no ganamos dinero, porque tendríamos que estar ganando muchísimo más. Muchísimo más, sí. Y eso es sí. Pero bueno, al final nosotros también lo hemos dicho, ¿no? Ya llevamos invertido pues todo el material que compramos para empezar este podcast, invertimos un montón de tiempo, cada semana estamos grabando uno o dos y pues mira, si algún día entra alguna cosilla, como con los números que creo que nosotros vamos a tener, va a ser calderilla, pero mira, si sirve para mejorar todo lo que tenemos e invertir si hace falta en algo más, pues ahí lo vamos a hacer, ¿no? Y cambiaremos este set, que en lugar de tener unas mariposas de papel, las tres serán de oro. No, pero está bien, claro, para mejorar todo, tristemente se necesita pasta. Y esta es una verdad. Sí. Y divertirse, porque si yo no me lo pasara bien, yo esto no lo haría. Eso está claro. Vamos a hablar, tampoco lo haría. Pero se necesita dinero, y yo sin dinero, esto yo no puedo mantenerlo. Es real, porque aparte de querer pasártelo bien, al menos en mi caso, llega temporada nueva y yo ya tengo que tener una planificación del nuevo contenido que le voy a ofrecer a la gente en mi canal y tengo que hacerlo. Y eso se paga, porque no todos los parques te los pagan. Hay parques
que a lo mejor si te dicen, oye, te invitamos y te lo pagamos tal y no sé qué. En este caso yo siempre hablo con los parques, les digo, mírate mis vídeos, porque a mí me gusta hacer siempre reviews de opinión y voy a opinar sobre tu parque. Sí, no hay ningún problema. Pero luego te encuentras con otros como, yo qué sé, un Europa Park, un Disney, un Universal, que no te lo van a pagar. Y no, vas a pagarlo tú. Y eso cuesta, ostras, te vas a Orlando 10 días y en entradas de los 1.000 euros no baja. Entonces... Sí, sí. Sí, sí, está claro que la afición es cara, dedicamos un tiempo y tal. A nosotros nos importa un pito, y mientras no enseñemos un consolador otra vez, yo creo que los seguidores seguirán subiendo. Sí, sí. Uno. Lo decimos porque ha pasado. Nos pasó. Enseñamos un consolador así, siendo tan felices, y casualmente nos bajaron las visualizaciones a mitad. Sí, sí. Vamos, estamos en una racha que no bajamos de 700 y pico de por vídeo. Voy a enseñaros el puto Maris, ¡pa! Pinchazo a la mitad, pero completamente. ¿Pero porque YouTube lo pinchó o cómo? Yo qué sé. No lo sabemos, si fue casualidad, no lo que sea, pero bueno, coincidió. ¡Ostras! Sí, sí, por ahí qué anda el vídeo. No, ya no lo hacemos, por si acaso no lo hacemos otra vez. Ahí está el vídeo, que no lo hemos borrado. Creo que era el de Condá, ¿no, Dani? Sí, era el de Condá. Sí. Vale, pues lo miraré. Nada, chorradas nuestras que no sabemos cómo empezar y entonces empezamos en la tontería más grande. Oye, que nombrándolo aquí siempre podéis etiquetarlo por aquí arriba y así la gente que lo está escuchando también. Ya saben que pueden mirar otra cosa guay e interesante. Sí, siempre digo, venga, lo mismo, pero luego se me olvida. Apúntalo, minuto 30 más o menos que estaremos de grabación, ponemos el link para Condá y de ahí por lo menos que en el de Condá suban las visualizaciones. Y que pongan, yo estoy aquí por el pene de plástico. Exacto. Haz eso, no lo digas. No lo digas. Que nos escucha YouTube. No, esperemos que no. Fue un error, YouTube. En verdad no lo sabíamos que habían contado. Estábamos borrachos. No, pero van muy fuertes. Es que sí. La inteligencia ya que artificial que se toca. Super hardcore en todo, en copyright. De hecho, todos los que somos creadores de contenido, en lo que es final de año hacia aquí, hemos notado una diferencia brutal. De hecho, a mí me saltaron casi un tercio, cuidado, un tercio de los vídeos de mi canal, los tuve que revisar todos, de uno a uno, porque saltaron derechos de música. Más de un tercio. Y uno a uno, acreditando la música, mandándole a YouTube, firmando, es un engorro. Sí, ya ves. Es un engorro. Pues si te metes eso, no, ese vídeo no se monetiza, claro. ¿No? Claro, no se monetiza. Tengo vídeos sin monetizar porque digo, mira, ya es que me da exactamente igual si se monetiza o no. Ahí se queda. Ya. Sí, porque si no, el trabajo de revisión no veas también, ¿eh? Es una bestiada, es que se esconde. Es... ¿Cuántos vídeos tienes más o menos en tu canal? ¿Lo sabes? No. Pero lo voy a mirar. ¿Cuántos pero tengo? ¿Te los editas tú, Adrián, o los edita? Sí, todo yo. Ojalá. Si no editara yo mis vídeos, otro gallo cantaría. Porque estaría yo haciendo como un montón de vídeos y otros. Mira, 441 vídeos. Hostia, fíjate. Pero bueno, a ti el tema de la edición se te da muy bien. Sí, lo que te iba a decir. Porque, es de lo mejorcito, ¿eh? De YouTube España de parques. En el gracias. Muchas gracias. Sí, de verdad. Yo creo que para mí, a nivel estética y edición, es lo mejor que hay. Sí, wow, sí, sí. Gracias. Yo creo que sí. Muchas gracias. No estoy acostumbrado. Y tengo que decir a que me lo digas. Que no lo decimos porque esté esto aquí, ¿eh? Que ya alguna vez lo hemos comentado, ¿eh? No, lo hemos comentado. No, de verdad, sí. ¿Eh? Lo dimos en serio, ¿eh? Claro. Es más, lo comentamos con entusiastas y mucha gente lo dice porque, bueno, todos los efectos que pones, que seguramente, pues eso, tú lo controlas bien porque está relacionado con tu trabajo, ¿no? Sí. Y se nota. Sí, muchas veces busco siempre, son tonterías, pero mis vídeos, todas los cortes, las escenas están sincronizadas
con la música, aunque se escuche muy flojo. Cada atracción, si es todo muy heavy, tiene una música distinta, tiene unas tonalidades de edición y de color, de pintado de color distintas. Unos efectos, hay algunos que ni se notan, pero hay efectos que están ahí. Cada cosa está tratada, incluso la voz, las narraciones, desde casa, todo sí, la verdad es que lleva muy trabajo. Antes hacía los vídeos, los miraba y los disfrutaba, pero ahora ya no, ahora hago los vídeos y ya es, los subo y ya, algo suficiente. Sí. Pues seguramente llevan más trabajo y estarán más medidos de lo que realmente podemos apreciar por lo que tú has dicho, ¿no? Porque hay algunas cositas, efectos que aparecen y demás que es muy llamativo y lo ves, pero todo ese detalle de sincronización y tal a lo mejor a veces pasa desapercibido o cambios de tono o un montón de cosas que tú le pones la intención y no se ven. Pero bueno, seguramente esa es tu esencia, lo haces así, lo seguirás haciendo, claro. Sí, y busco también que haya un cierto equilibrio, como un ritmo, ¿sabes? O sea, no me pongo tampoco a hablar ahí todo y hay veces que se me quedan segmentos muy largos de X y ya busco ciertos recursos para volverle a dar ritmo y hacer así. Supongo que también los vídeos se hacen como más amenos, ¿no? Por eso. Y es lo que hablábamos, que cada creador, yo admiro muchísimo y tengo muchísimo respeto por cada creador de contenido, sobre todo de este país, que tiene un estilo propio, ¿sabes? Yo cuando veo como mucha... A mí el tema de la copia es una de las cosas que me chirrían, ¿sabes? Cuando yo veo un exceso de copia o un exceso de inspiración, a mí me chirría. No por nada, sino porque creo que todo el mundo que estamos en las comunidades tenemos la suficiente personalidad como para hacer algo muy personal nuestro. Y creo que ahí está la esencia para hacer crecer todas las comunidades, porque yo lo he dicho un montón de veces y lo he hablado con un montón de gente. Te puede gustar más uno, te puede gustar más otro. Para mí el tema de jugar por comunidades al Barça Madrid me parece súper absurdo. Sí, totalmente. ¿Te gusta? Míralo. ¿No te gusta? No lo mires. Pero que cada uno tenga una esencia, ¿sabes? Y yo creo que todos tenemos personalidades suficientemente distintas como para de verdad que todos los canales se diferencien entre sí, ¿sabes? Y es verdad que hay algunos que sí que me parecen más distintos que otros, independientemente de los gustos que tengamos, que me parecen más interesantes, ¿sabes? Y me gusta que cada canal te ofrezca un tipo de contenido distinto. Hay un chico que ahora hace tiempo que no sube vídeos, no me acuerdo de su nombre, que subía unos vídeos hablando como de la historia del parque, como... Era Daniel no sé qué, es el... Sí, no, yo no ahí sé cómo se llama. Es verdad que ahora lleva bastante tiempo que no cuelga nada. ¿Cómo se llamaba el canal? Mira, si yo le sigo. ¿Era hace una vez o cómo? Sí. No, sobre la historia del parque... Y yo le comenté varios y le dije varias veces, ostras, me encanta, ¿sabes? Porque es distinto y eso mola un montón. Y muy buen comunicador. ¿Cómo? Muy buen comunicador. Sí. A ver si lo veo. ¿Park Stream puede ser? Sí, Park Stream. ¿Park Stream puede ser? Sí, era el último vídeo que tenía colgado, que es de hace un año, es Érase una vez Universal Studios, Florida. Muy bien. Pues ese chico me parece que hace un contenido pues como muy suyo, ¿sabes? Por ejemplo, tienes también a Jerez, que hace un contenido, si lo comparas con el contenido que yo te puedo llegar a ofrecer, que también es muy distinto. Y esas son cosas que a mí me gustan, porque me parece que son cosas que a la comunidad realmente la enriquece. ¿Sabes? Que en cada uno puedas encontrar cosas totalmente distintas, y que si, por ejemplo, esto ponme a mí a estos otros dos creadores de contenido, por ejemplo, como ejemplo, y que tú puedas ver Fantasía Land desde tres formas distintas, claro. ¿Sabes? Y yo creo que conseguir que realmente estas comunidades y este mundo freak se haga grande, fuerte y positivo y bueno, es apreciando
lo que nos gusta, apreciando lo que queremos y no hundiéndolo, tío. No, no, eso está claro. De hecho, nosotros nacimos con esa premisa y lo llevamos a fondo. Nosotros no nos casamos con nadie y lo que valoramos sobre todo es todas las comunidades. Estamos empezando a hablar con todos. Nos quedan un montón. Queremos hablar con Cristian Corom. Queremos hablar, si algún día podemos, con Marc y Adrià de Video Review Pass. Queremos hablar con Chemagi, con Pablo temático, Pablo de parquetemático.com, que es otro tipo de contenido, que no es un creador de contenido al uso de YouTube, sino un blog a la antigua, pero que sí, pero que tiene para mí unas directrices de cómo visitar los parques, que sobre todo él controla especialmente Disney, que son increíbles, bueno, y los parques españoles. Y todo eso es lo que hay que tocar, porque al final, de hecho, aquí hicimos uno de los episodios, al principio de todo, cuando empezamos a hablar de las comunidades, que trajimos a la Mar de Parques y a PAC, todos juntos. A la vez. Porque, la guerra. Sí. La guerra. Cuando tú y yo nos conocimos en Uncharted, y un poco, vi eso. Vale, pues sí, y ahí estaba precisamente a Pablo, que se lo dije, que él no quiere participar, pero bueno, lo vamos a conseguir. Gracias a Eric Portaventura, yo creo que si lo hacen los dos, se va a sentir más seguro. Desde luego me dijo Pablo que él solo no iba a participar. Pero... Con Eric hice mi primer viaje, yo empecé a viajar con él. Con él y con el que es su ex marido, empecé a viajar con él. Así empezó mi vida de parques con él, realmente. Con Eric y Elizabeth Threepwood, podría decir yo, que fueron mis inicios. Luego sí que conocí a Chemagic y tal, pero empezó por otra ahí. Vez. Otra que tenemos que traer también a los piratillas. Sí, sí. Mira, sí, pues, no. Los dos, podéis venir, ¿eh? Algún día podéis venir también repetir, venir los dos. Claro. Y así que le metemos caña ahí a tope entre los cuatro a PortAventura. Que bueno, si queréis podemos dar el salto y hablar un poquito de PortAventura. Sí. Sí, claro, como queráis. Yo me dejo llevar. ¿Has estado ya, lo primero de todo, has estado en carnavales? Sí. ¿Mejor que el año pasado o no? No, no, yo pienso que carnavales del año pasado fue una sorpresa. Muy positiva. Creo para mí que del año pasado fue el must have, fueron los carnavales de PortAventura. Este año han seguido la misma tónica, lo cual está bien. A mí me parece positivo. Lo bueno que tienen este año es que tienen abierto el Templo del Fuego. Y eso es algo admirable, que esto no pasaba desde hace 20 y pico años. Es una auténtica locura. Y además un Templo del Fuego que está realmente bien. No está perfecto, pero que está realmente bien. Y a mí es una de mis épocas favoritas. La de en PortAventura, el carnaval es una de las que más me gustan. Teniendo en cuenta que hay atracciones cerradas, las entradas son más baratas, lo sabemos. Pero como nosotros somos gente que visitamos PortAventura continuamente, pues ir por el parque y encontrarte... A 25 bailando, a otros 25 en zancos, a otros 25 tocando el tambor. Mola. Bueno. Yo la verdad es que tengo una relación de amor-odio últimamente con PortAventura. Claro, primero había sido mi home park, pero parque grande, lógicamente, dejando de lado a Tibidabo y Montjuïc en otras épocas. Pero nunca me he sacado el pase anual y eso lo dice todo. No porque no me gustara, sí, sino porque... con una vez o dos al año tenía suficiente. Ahora, normalmente no fallaba nunca. Sí que es verdad que llegó alguna temporada en la que, bueno, era como, si no encontraba a nadie con quien ir, pues ir por ir no iba. Eso también seguramente por culpa de no estar en las comunidades. Si hubiese estado en las comunidades, pues muy posiblemente hubiese sacado el pase. Y ahora que realmente estoy muy metido, estamos, para mí, en la peor época de PortAventura y de su historia. Y entonces ahora me cuesta muchísimo, porque las últimas veces que he ido siempre he tenido una experiencia que por A o por B me ha decepcionado. Entonces ya llega un punto que digo, mira, cuando sea necesario voy, porque al final siempre por A, por B o por C te sale la oportunidad de visitarlo. Pero, por ejemplo, en Carnaval, el año pasado tuve la oportunidad y al final no fui y todavía no he ido. O sea que, y este año de momento no tengo intención de ir.
Pero sí, es que claro, es un parcazo, es un parque que nos ha dado muchísimo desde que... Bueno, yo estuve en la inauguración, o sea, imagínate. Estuve en la preinauguración y en la inauguración, en las dos. Y claro, hostia, ver ahora todo, para mí un poco de decadencia en algunas cosas y tener esa sensación de cada visita salir un poco defraudado o muy enfadado, porque yo el día, por ejemplo, del estreno de Uncharted salí cabreado. Y un poco la atracción, aquí también la hablamos de ella, la atracción se esperaba mucho más de lo que es dentro, especialmente porque las colas empiezan muy bien, pero bueno, va de como de más a menos, entonces ya eso al final es una decepción, pero sobre todo por la gestión que tuvo el parque ese día, con la decisión de no abrir a primera hora, de abrir sin el aire acondicionado en las colas, con el calor que se pasó, o sea, yo salí de ahí diciendo... No, así no, tío, así no se trata al cliente. Fue duro, no estaban preparados para esa inauguración. Yo, de hecho, aquel día pillé el COVID en las colas de Uncharted. Hostia. Lo pillamos varios, de hecho. Sí. Tuvimos 6 horas dentro de Uncharted, fue una auténtica locura. Y sí, lo pasamos muy mal ese día de la inauguración. El día de la pre-inauguración no lo pasamos mal. Claro, ahí... Nosotros lo hemos dicho varias veces porque, claro, subió mucha gente y en plan de decir, ¿pero cómo decís que era tan buena tal y cual? Y cuando yo bajé de Uncharted, compañeros míos me preguntaban, ¿qué te ha parecido? Y yo estoy así como diciendo, y sale en mi vídeo, si lo revisionáis, se ve. Y digo, bueno, no lo sé, tengo que volver a subir, ¿no? Como que no tengo palabras porque yo estaba en plan... emocionado porque era la inauguración de la atracción, era la primera vez que PortAventura realmente contaba conmigo y yo estaba muy contento porque estaba contento, coño, ¿sabes? Hombre, claro. No sí, puedo estar contento, pues sí, estaba contento y no porque ni me compró nadie, ni nadie me dijo lo que... ¡Nada! Pero, ostras, estás allí, están... todos. Te están haciendo una presentación. Mira, David García, si lo hubierais visto, estaba tan contento, estaba tan feliz, que ver todo eso era como, wow, qué bonito, ¿sabes? Y yo en mi cabeza pensaba, acabo de llegar de Orlando. No he parado de darle caña ese mismo año a Disneyland París sin parar. Tengo que analizar muy bien qué es lo que he vivido, qué es lo que no he vivido, pero claro, yo sí recuerdo decir, dentro de esta atracción faltan cosas, pero yo siempre digo, esto lo estoy pensando ¿desde dónde? ¿Desde mi experiencia de entusiasta de Mundo Parkiril y de todo lo que he visto o de usuario que se sube? Porque si yo me parara ahora mismo y lo he hecho en la salida de Uncharted a escuchar opiniones de la gente, la gran inmensa mayoría de las opiniones es, ¡guala, tío, qué guapo! Porque gente que viene de España nunca se han subido en algo así y lo flipan. Lo que pasa es que nosotros, como amantes, queremos más decoración dentro. Es nuestra queja, más inmersión. Sí. Y el resto de gente lo que quieren es que sea más larga. Esa es la realidad, que las diferentes realidades que vivimos realmente, dependiendo en el gremio que estamos, lo que somos, es muy curioso. Está claro. Al final, los que somos entusiastas tenemos un gran enemigo, que es el hype, las expectativas que nos generamos en todo. Ya no en un parque cercano o que le tienes como más aprecio porque es el tuyo, el tu home park, sino un poco cuando vas visitando por todo el mundo... Cuando sabes que lo hemos hablado antes, ¿no? En Disney, ahora que yo voy a ir en abril, en Orlando, Guardians of the Galaxy, yo no me he hecho ni un solo spoiler porque no quiero saber nada. Pero todo el mundo me dice que es sensacional. Con lo cual, incluso Denny Iba, no sé si le conoces, que es el chico que vive allí, para él es la mejor atracción de Disney. Entonces. Sí. Para mí también. Claro, pues fíjate, o sea, habiendo Rise of the Resistance, que yo la tengo de California, o sea, habiendo algo como eso, que me digan que eso es mejor... Rise of the Resistance para mí es calidad, es una locura de calidad, perfeccionismo, es algo muy bien hecho.
Pero es que Guardians of the Galaxy tiene un punto canalla juntado con un punto de locura y con un punto de emoción que se te mete dentro y dices, wow. Bueno, pues ya está, ya me has subido el hype otra vez y ahora ya No, estoy porque decides. expuesto a la decepción. Va a depender también de la canción que suene, ¿sabes? A nosotros hay una canción que es de Tears for Fears. Ahora no me acuerdo cómo se llama, no sé qué. The Wall. Ahora no me acuerdo el Bueno, nombre de es la canción. igual, mejor no saberlo, no quiero saber ni eso de Y esa spoiler. es nuestra favorita. Y como también es una atracción en la que en un día puedes subir o una o dos veces en el mejor de los casos. Eso lo sabes, ¿no? Sí. Es un desastre. O sea, en cuanto te levantes a las 7 de la mañana, tienes que estar corriendo, reservando, y luego te va a encantar y vas a pagar para volver a subir. Entonces, es, no sé, yo ahí lloro, tío. Ya está, con eso Pero lo eso has es dicho bonito, todo. hombre. Es bonito. Pero bueno, antes Imaginaos en un de parque lo desviarnos, mejor que hay. a lo que me refería era un poco. En el caso de PortAventura, nosotros nos generamos muchísima expectativa en el tema de Uncharted. Es verdad que a nivel publicidad, el equipo comercial que tiene PortAventura es insuperable y realmente yo llevaba las expectativas altas. No me esperaba que fuera pues algo de lo que podemos tener en Sí, un Orlando, Gringotts o pero así, sí. Pero claro, pero sí me esperaba. Pues no claro. sé, algo como Studio Tour en Movie Park Germany mejorado, o sea, de allí para arriba. Y entonces Pues ahí tienes la hostia y visto como entusiasta, lógicamente sales mal. Y en general, con lo que yo cuento siempre del parque, que llegas, que está cerrado, que sigue la gestión de las colas, que ves que van solo con un tren, no sé qué, nos fijamos en un montón de cosas que el público general, pues evidentemente no se fija. Y al final, cada año viene la misma discusión. Llega, por ejemplo, los días señalados del calendario. Llega Halloween y se generan unas colas tremendas, que cómo puede ser que la gente vaya, que no sé qué. Cada año igual no cambian nada, pero en cambio el parque sigue estando lleno y cada año van más visitantes. Entonces, claro, desde el punto de vista de gestión. este año hicieron cambios, este año marcaron los días en el calendario como días de Bien. máxima afluencia, Sí. anunciaron y como recomendado no ir, o sea, Y la gente estuve muy fue. al caso y hicieron varias cosas. La gente igual fue, evidentemente, porque el aforo no lo superan. Una cosa es el aforo en cuanto a espacio y la otra es lo que el parque puede absorber, porque es lo que decimos, si tú comparas PortAventura Park con, por ejemplo, Islands of Adventure de Universal, PortAventura tiene muchísimas más atracciones que Islands, pero lo que pasa con Islands es que tiene casi todo su plantel son atracciones triple A. Ya, Entonces, todo el claro. mundo se está repartiendo por mega atracciones. Claro, ¿cuánta gente vas a tener haciendo cola en los potrillos, en Armadillos, en Yucatán? No necesitamos más atracciones Sí. del tipo Uncharted, del tipo Street Mission, Que que son atracciones absorban gente, sí. que chupan, o como el tren de la mina, que el tren de la mina es una de las atracciones más visitadas o la más visitada anualmente. Sí, Que no es ni sí, Shambhala sí. ni ningún pedo, es el tren de la mina y dices, ¿de verdad? Claro, pero porque desde el punto entusiasta se ven las cosas desde una manera, pero la realidad es otra. Si tú tienes Claro. una montaña rusa que es lo suficientemente suave y lo suficientemente thrill como para que sea la primera gran montaña rusa para subir con tus hijos en familia y toda la pesca, te encuentras con un bombazo. Claro. Y estas son cosas que realmente al parque le interesan. Y le interesan cosas como, yo quiero pensar que Uncharted es digamos, una prueba, algo por lo que empezar, una experiencia indoor que busca ofrecerte algo más que no les ha salido del todo bien en cuanto a tematización, porque en cuanto a montaña rusa indoor de las que yo he Está muy subido, bien, es es de de las las mejores. mejores, porque Sí. es divertidísima.
Y ojo, que siempre se puede mejorar. Es decir, es verdad que se necesitaría muchísima inversión, sí, pero con inversión se puede conseguir que dentro sea inmersiva. Hay que, habría que hacer, claro, muchísimas cosas, pero se puede. Claro, si se quiere, se puede. Necesitarían abrir una nueva licencia de obras para volver a meter cosas. Se tiene que volver a pasar controles de calidad. Se tiene que volver a hacer pruebas. Claro, que no es tan fácil. Dices, mira, meto aquí dentro una estatua. No es tan fácil si no estaba proyectada para eso, pero sí que realmente yo tengo muchísimas ideas de lo que se podría meter ahí dentro y ostras, me encantaría, pero... Claro. Que la nave es gigantesca, ¿eh? Parece que no, pero engaña. Tiene que, es que entra mucho. La mucho. Nave es muy grande. Y bueno, es que... Sus cositas, y si pillas un buen día, que la pillas con bien de humo, el humo iluminado de verde... todo lo que por donde entra algo de luz, todo bien tapado, y que encima la montaña rusa está cheteada, porque hay veces que va mucho más rápida y hay veces que va más lenta, caliente, más caliente. Cuando la pillas a tope y con todo eso dices, wow, pues no está tan mal, qué bien me lo he pasado. Pero le falta. Sí. De hecho, al parque, lo has dicho tú, es un parque muy grande y por lo tanto la capacidad que tiene, no sé si son 35.000 o 40.000 visitantes diarios, más, ¿no? Sí. 45.000 creo, ¿no? O algo así. Se acerca casi a los 50, diría yo. Ahora no me acuerdo bien porque yo para las cifras soy un pedo, pero es alto, es alto. Claro, entonces un parque que sea capaz de por aforo llenar tanta gente, necesita más oferta. Necesita oferta más a más que reparta bien por todo el parque, porque al final es que tienes tres o cuatro montañas rusas que son interesantes, la caída libre, y además muchas de ellas tienen pues una capacidad muy baja, con lo cual eso es lo que pasa en PortAventura. Las colas son las que son, y entonces como entusiasta ves todo aquello y dices, ¡ah! Con lo que podría ser y lo que es, ¿no? Entonces esa es mi parte de amor-odio que le tengo ahora, que tendré que pasar una etapa, tendré que pasar un tiempo y ya volverá, supongo. Pero hoy por hoy... Es que es lógico que lo tengas, y más alguien como tú que ha estado desde el primer día. Y hay veces que necesito hacer, yo hago muchos ejercicios de frenar y apartarme y tratar de ver las cosas desde una perspectiva que no es la mía. A veces la perspectiva del visitante, a veces incluso la perspectiva de un entusiasta que no tiene a PortAventura a su lado. Y tú ves a grandes canales como Theme Park Worldwide y PortAventura es uno de los parques altos. Yo no sé qué tal, pero creo que de Europa es su número uno. Y dices, wow, está, es muy heavy. Y nosotros, como tenemos este cariño, muchas veces el recuerdo del pasado es incluso mejor que lo que vivimos ahora. Esto siempre pasa, siempre lo de antes fue mejor porque tenemos ese recuerdo idealizado. La nostalgia. Y esa nostalgia. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo en mi top 3 PortAventura están el Templo del Fuego, Street Mission y Shambhala. Y ninguna de ellas es original de PortAventura. Entonces, a veces pienso, sí, amo esa cosa de PortAventura, pero fíjate lo que tengo en el top 3. Por eso a veces trato de frenar un poco y ver, igual que muchas voces que dicen, ojalá venga tal empresa a PortAventura, ojalá venga tal otra empresa. Si tú miras lo que esas empresas están haciendo, ese pequeño hilo que queda de PortAventura, de lo que era la PortAventura aventurera, va a acabar de desaparecer. O sea, lo van a meter en una batidora y van a hacer cha, cha, cha y fuera. Es que es así, es que tú te vas a Universal, a Orlando, y no hay espectáculos. No hay. O sea, está el Burn Spectacular, un espectáculo de efectos especiales, y había uno de animalitos y cuando yo fui ya ni estaba. No hay. Y en Disney pasa lo mismo. En Islands of Adventure no hay ni un solo espectáculo. Y mucha gente se queja, por ejemplo, de los espectáculos de PortAventura y yo pienso, al menos ahora los tienes. Ya. Mañana no lo sé. Eso está claro. Es difícil decir qué tiene que pasar para que PortAventura nos siga cautivando. Al final, lo hemos hablado aquí alguna vez, cuando hablamos un poco de la gestión de los parques,
desde el punto de vista de gestión de los que están gestionando el parque, tal como lo llevan, es un éxito. Para mí, desde el punto de vista del visitante entusiasta, es un horror y es pan para hoy y hambre para mañana. Porque realmente, cuando visitas por el mundo parques que miman al cliente y ves las cositas que se podrían mejorar en un parque como PortAventura para llegar a eso, no es tanto, pero en cambio falta mucho. Pero son detalles. Es cuestión de que el que está gestionando el parque sea un entusiasta también. O sea, a mí me da la sensación que son un fondo de inversión, están ahí para lo que están y mientras les rinda, les da igual. Y incluso cuando has dicho antes de que en el estreno de Uncharted buscaron a personajes de Instagram o otros creadores lo que hicieron. Sí, claro, claro. Un montón de youtubers, estos Grefg y toda la parafernalia, pues para atraer gente. Sí, lógico. Influencers que llevan a traer un tipo de público que no es el entusiasta, porque para los entusiastas hubiesen invitado a todos los creadores de contenido, que en España tenemos unos cuantos, y en teoría, pues... Pero eso es que no les interesa, porque sí que es verdad que colaboraron con algunos, ¿verdad? Pero es que no les interesa, porque saben que tus seguidores van a ir igualmente. Van a ir, estés tú o no estés. Es que entonces, no es el tipo de cliente que les... A mí en realidad lo que me molesta de PortAventura no es que no haya oferta, no es que del cliente. A mí lo que me molesta es que al menos cuiden las cosas que tienen. Es lo que me da mi rabia. Es decir, al menos dices, vale, no inviertes en novedades, pero invierte en lo que tienes, joder, que es una joya. No lo dejes estropear. Es a mí lo que me da rabia. Es decir, ver cómo todo se va deteriorando y pasan. Es lo que me da a mí más rabia. En realidad... Cuando estás un poquito más dentro y estás viendo toda la pesca, hay muchísimas cosas que se están haciendo este año. Claro, lo que pasa es que son cosas que nos anuncian, pero han habido más de 700 intervenciones a nivel pintura y restauración en el parque. Ha habido una puesta a punto en Red Force, no porque algo estuviera mal, sino porque tocaba por calendario, de más de 1 millón de euros. Wow. Esto la gente no lo sabe, pero para que no vibre, ¿no? Está poniendo lo suyo. Tú estás viendo cosas como, por ejemplo, el templo del fuego, una tontería como que las escaleras ahora se rompan. Ahí se ha tenido que inyectar. Y ahí ha tenido que haber incluso discusiones hasta de altos cargos por poner eso en lo que tocaba. Porque una cosa como templo del fuego tiene una peculiaridad, y es que está gestionado tanto por atracciones como por espectáculos. Y como son equipos distintos, es a veces, que no es que sea eso, que nadie... Y voy a intentar decirlo lo mejor posible, que no es de esa manera, pero a veces, de forma rutinaria y sin querer, es como un partido de ping-pong, ¿no? Esto me toca a mí, esto te toca a ti. Y a veces, cuando son como dos equipos los que se encargan de eso, a veces es como un poco más complicado. Yo sí pienso que hay cosas que vemos que decimos, ostras, podrían mejorar en eso. No estoy defendiendo nada, pero sí que me gusta muchas veces contrastar con que por detrás sí que hay cosas que se están haciendo. Tú ahora pasas por delante de Estampida y todo un trozo entero de Estampida no está, porque la están haciendo nueva. O pasas por Yucatán y está todo desmontado y lo están volviendo a montar de nuevo. Cosas hay, lo que pasa es que, claro, no las vemos, o las nuevas pantallas que están instalando son pantallas temáticas, no están poniendo una pantalla y ya, las están tematizando todas. Sí. Hay cosas, pero lo que somos nosotros, yo me incluyo, queremos más, porque queremos ese espíritu, queremos ese cariño. Y hablando con, como te he dicho, con David García y con su ilusión, él a mí me lo ha verbalizado y me lo ha dicho totalmente, que para él la opinión de los entusiastas de los parques es súper importante, igual que evidentemente la del gran público, pero es que la opinión y lo que es un entusiasta, por mucho que para nosotros nos creamos que somos muchos, la realidad es que cuatro monos es los visitantes de un parque como PortAventura, es que no llegamos ni al 1%. No, ni coña. No. Es que no llega a... Sí, sí. Tal cual.
La gran inmensa, mira, cuando pasó, por ejemplo, la tragedia esta del Tomahawk, una de las noticias que más se repitió en todos los medios es que vieron que el árbol había caído y que el tren no frenó. Esto para nosotros como entusiastas es como una locura que puedan decir eso, porque nosotros sabemos que el tren no puede frenar porque va por inercia, es imposible. Entonces, fíjate tú hasta dónde llega lo pocos que somos los entusiastas para eso. A mí, de hecho, me llamó Lecturas, y me llamó Lecturas exclusivamente para que le diera datos de lo que era Tomahawk, porque me llamaron y me dijeron, es que no sabemos si es infantil, si es familiar, si es no sé qué. Y les di, lo que hice fue darles datos sobre eso, ¿sabes? Incluso hubo gente del mundo de los entusiastas de, ¿cómo se le ocurre decir eso, Adrián? Y digo, a ver. Y yo no he dicho esas cosas, yo he dado datos. Y luego, desde el equipo de redacción, se encargan de redactar lo que ellos quieren, de poner los titulares que quieran. Es que es todo muy loco. Es todo muy loco, y además, al final, si estás siendo un personaje público, pues ya sabes bien que quien quiere meterse contigo se meten, y hasta seguramente hay que poner, ¿no?, una barrera, una carcasa de decir, bueno, mira, que digáis lo que queráis, voy a ser honesto con lo que digo y fuera. Realmente todo en esta vida forma parte de un aprendizaje. Yo actualmente, ahora mismo, puedo decir con mucho orgullo que he aprendido muchísimas cosas. Y que Taron, mi gato. ¿Ha aprendido que algo de Taron? Digo, ¿qué ha aprendido? No. Estaba liándola. Taron es el malo, ¿no? Sí, Taron y Harry es el bueno. es así. Pues lo que os decía, que tampoco me quiero expandir mucho ni alargar mucho en esto, pero aprendes muchísimas cosas, y una de ellas es a relativizar mucho en este caso, y es un ejercicio muy bueno el no tomártelo como algo personal y que te resbale. Actualmente y afortunadamente me resbala, y no lo tengo que decirlo, pero me resbala, porque sé que la importancia está en lo que os dije antes, en los pequeños encuentros que tengo con la gente, ¿no?, que vas conociendo. En este canal lo llamamos así. Me encanta. Lo uso mucho, Sí, sí. Y uso mucho también el verbo pelar, ¿no? Sí, sí. Aquí puedes decir tacos, aquí no hay ningún problema, ¿eh? Todo. Pero queda como más suave. Sí, sí. Que a mí me ven muchos niños y hay vídeos que pongo mayores de 18 y me vienen los niños y me dicen, he visto el vicio, ¿Cómo? Yo en eso tengo que reconocer que no soy nada consciente. Si me miran niños y estamos todo el día, nuestra forma de despedirnos es a chuparla, y la única sección que tenemos es, pues me la suda. Un poco quitar hierro de formalidades y tonterías. Me encanta. Ya está. Y a los haters, por comentarios, les ponemos directamente, pues me la suda, es que ni contestamos. Y ya está. No, tratamos mal a nuestros seguidores, que les decimos, vuestra opinión nos importa, la escribís abajo, pero bueno, en verdad no la vamos a leer porque nos la suda. Y ya está. Pero escribid. Es gracioso porque fíjate la relación que yo he tenido siempre con, como decís ahora vosotros, de los haters, de me la suda yo. Sí. Al principio incluso veía a un hater y intentaba tratarlo bien, como decir, no puede ser, ¿qué le está pasando a esta persona? Tengo que solucionarlo, tengo que... Integrarlo, ¿no? Sí, que esté bien y tal. Ahora mismo, el otro día... Esto va un poco en contra de mi criterio, ¿eh? Te lo voy a decir. O sea, yo siempre pienso que hay mucha gente que es hater o que está mal porque tienen situaciones en su vida que son complicadas. Y cosas que en terapia no están solucionadas,
Esto no es un zasca, esto es una realidad. Totalmente. Sí, sí, sí. Pero es una realidad. Sí. Y a veces estás buscando como formar parte de un algo de forma equivocada y empiezas a meter leches y mierdas cuando no tocan, ¿sabes? Y hay haters que las van soltando como si nada, ¿sabes? Las sueltan por aquí, por allá, y te las sueltan a ti, a Pepito, a los palatos y a todo el mundo. Y yo no lo hago porque, por lo que digo, ¿no? Por la situación de cada uno. Pero en este caso sabía que este hater era un hater porque sí. Porque sí y no iba de profesión a pasar. Hater. Y tal. Y me lo encontré tanto que estábamos en una cola y... Me gusta. Me lo encontré en una cola, pero no encontrármelo. O sea, yo aquí y al lado el otro, ¿vale? Si me estás viendo, estoy contando tu historia. Y me giro a mis amigos y les digo, voy a hacer una cosa. Así me quedan mirando y se quedan así extrañados como diciendo, ¿qué va a hacer? Pero se pensaban que iba a hacer nada, cualquier tontería para grabar un vídeo. Y me giro al otro y le digo, hola, ¿qué tal estás? Y los de mi lado dicen, no. O sea, ese hater no sabía que yo sabía quién era. Y estoy sabiendo de muchos más de vosotros. Así que cuando nos veamos, hablaremos. No como amenaza, como de cariño, ¿sabes? Me gusta conocer la realidad de la gente. Y luego miro y le digo, hola, ¿qué tal estás? Y le y dice, se me mira así y me dice, hola. Y digo, tú eres tal, ¿no? Y me dice, sí, soy yo, como con un poco de vergüenza, ¿sabes? Había pegado pirocaña castaña continuamente. Tanto que, para decirte que media comunidad de entusiastas a ese tío lo tenemos bloqueado. Hables con quien hable, lo tenemos bloqueado. Y el tío me mira y digo, hombre, digo, tú sabes quién soy yo, ¿no? Y dice, sí, sí, claro que lo sé. Y digo, ¿y no me saludas? Y dice, no, ya, hola, no sé qué. Digo, no, te pregunto si me saludas o no. Digo, porque como te resulta tan fácil tocar los huevos por redes, digo, a lo mejor también te resulta fácil decirme hola. Hostia. Se quedó así con una cara y empezó a decir, pues, brutalidades, ¿sabes? Le dije, relaja la raja, que ya te hemos escuchado bastante. Ah, bueno, por lo menos rajó en directo, porque claro, a veces es como, no, no, este no es mi entorno, no, yo rajo por redes, aquí en directo no. No, rajó, pero, no, o sea, no rajó en plan de empezar a rajar, se quedó mirando a mis amigos y les digo, ya sé quién eres tú, y ya sé quién eres tú, y sé que habláis de mí. Y nadie habla de él, o sea. Pero este es el nivel, que por detrás todos son muy buenos soltando zascas, sí. Pero luego cuando te los encuentras por el parque nunca te dicen ni hola, ¿sabes? Coño, te estoy dando la vida, tío, que te lo estás dando. Un besito. Un me la suda. Sí, claro. Sí, en fin, esto es como la vida misma. Al final, como no se puede gustar a todo el mundo, ya. Pues oye, a quien le guste bien y quien no, pues idem. Y si no, por felicidad. Exacto. Ahora mira, es el momento, esto es típico, ¿eh? Cuando estoy en un directo, lo que ahora no es mío, ahora es vuestro. Mi gato se tiene que limpiar algo de su cuerpo. Por lo menos los tuyos se limpian, que yo tengo dos y tengo una que es una guarra, macho, que va más sucia. ¿Sí? Sí, es un gato que no se lava. Bueno, llega de fuera, porque yo vivo en el campo y tienen la puerta abierta, entran y salen cuando quieren. Entonces llega, se pone en el sofá, hace y ya está. Todo es lo que hace. Entonces, es de pelo largo, error, si vives en un clima mediterráneo, con lo cual aquí la naturaleza, todos son pinchos para sobrevivir y están todos los pinchos en el cuerpo de mi gata. Y además, tiene mala leche y si la cepillo me muerde. Con lo cual, es una boñiga de... Bueno, de pinchos, dos, es la típica bola del desierto andante, ¿no? Sí, y ya está. Y hasta que llega verano y se tiene que arrancar ella sola con los pelos, o sea, con la lengua, se va arrancando todo, se saca el abrigo de mierda que lleva y se queda peladita y luego vuelve a empezar el año. Y cuando está a medias, pues bueno, la gente se cree que está enferma. ¡Ostras! Esa es mi gata, sí. Nunca he hablado de ella. Un día la sacaré para que se vea. Ahora está ahí tumbada.
Eso estaba cógela, cógela. Pensando, digo, tiene que salir. Yo quiero ver cógela, ese... Cógela, Mario, cógela. Está durmiendo, pero bueno, la voy a enseñar. Ahora veréis. Pregúntale, pregúntale si quiere. Ahora la sensibilidad. Claro, no quiera la salida. Claro, no viene algún animalista, ¿eh? De que estamos obligando a salir ya. Sí. Yo tengo uno que está durmiendo por ahí. Sí, se lo ha visto. Aparte del otro. Bueno, a ver, que el otro no es un gato, Mario. El otro es un lince. ¿Sí? Es enorme. Yo creo que es el gato más grande que he visto en mi vida, chaval. ¡Ostras! Este es el grande. ¡Hola! Este es el grande. ¡Saluda! ¡Qué bonito! Sí, este es grande. Este es grandecito. ¡Qué bonito! Yo la gente que tiene gatos, yo ya me caen bien. Pues yo no tengo gato, yo tengo un perro, ya no. Bueno, está bien también. Pero bueno. ¿Tú te crees el podcast que estamos hablando de gatos? Ya, sí, es como siempre, se debería como siempre. Esta es la bola de pelo que ya está cabreada porque la ha despertado. Ya, se le ve que está enredada. Pues sí, todo nudos. Y además, yo cometí el error de tener gato y gata. Que... Claro, si tú lo sabes y tienes dos machos, se llevan bien, pero gato y gata es imposible. Entonces ahora nada, ya los tengo y pensé, o consigo otra gata o consigo otro gato. Al menos si consigo otro gato, los gatos se pelearán, bueno, jugarán de esa manera que se pegan, que parece que estén matando, pero se disfrutan, pero tendrán la gata amargada, que ya lo está. Y digo, y si tengo una gata, pues el gato tendrá para pegar a dos y amargará a dos y no a una. Entonces, pues nada, tuve una gata que por desgracia tenía una enfermedad de corazón y se murió. Y el gato que tengo, este grande, es hermano. Y está con pastillitas y tal. Pero bueno, no sé por qué estamos hablando de gatos. Porque es malo. Eso digo yo. ¿El qué? Está con pastillas porque el gato es malo. No. Está. Es drogadicto por el tema del corazón. Sí, está con unas pastillitas allí. Ya me dijeron que no me viene. Eso es lo que me trae el cabrón cada día, porque como vive en el campo, pues me trae de todo. Me trae, claro, en plan ofrendas. Me ha llegado a traer hasta ratas y una vez una rata viva. No. Sí, bueno, sí, claro, sí. Claro. A ver, yo me he hartado de coger por aquí saltamontes y lagartijas sin colita, me da una pena. El sí, otro día llegué a casa y había un pajarito dentro de casa. Sí. Pues sí. He hecho mierdecita. Pero sí, sí. Es ese. Ese cabrón, no, que va por ahí, ¿no? Ese es Taron, sí, sí. El mío se llama Suco. Que el nombre es más divertido todavía, porque de hecho hubo una Suca y luego Suco y Suquita. Suco y Suquita eran los hermanos, pero la primera era Suca y como las gatas son malas. Bueno, todos los gatos son malos. Entonces, pero bueno, nosotros le llamábamos cariñosamente a la gata zorra, puta, en plan así. Entonces, una vecina cercana tenía una raza que es esta, del gato grande que nos gustaba, y fuimos a buscar uno porque había tenido crías. Y entonces la chica es polaca. Entonces buscamos cómo se llamaba zorra en polaco y se llama Suka. Con dos Ks. Y entonces de ahí nació Suka y luego Suco y Suquita. Y entonces todos son zorra, zorrita o puta, putita y puto, y así todos mis gatos se llaman igual. Y lo fuerte es que la chica está, claro, en Polonia todos son religiosos y siguen creyendo en Dios y estas cosillas. Y entonces me regala la gata. Le pongo zorra, Suka. Y me dice, ¿qué? ¿Ya le habéis puesto nombre? Nosotros, sí, se llama Suka. Y no se lo creyó. Y no le hizo nada de gracia, tío, te lo juro. Cuando dijimos, sí, sí, porque no sé qué, es que en plan de cachondeo la llamamos zorra a la otra. Y entonces a esta le hemos buscado cómo se llama zorra en polaco y tal, pensando que era una mujer moderna. Y no. Porque ya. Nosotros, cultural y socialmente, es verdad que estamos en otro punto. Sí. Y nos podemos tomar las cosas desde otro modo. Y esto pasa mucho, ¿eh? Esto es la comunicación verbal y no verbal con la peña. Es así, que depende de cada uno. ¿A ti te parece de suca madre? Y ahí ya no.
Para nada, para nada. O sea, desvió la conversación en plan, bueno, no he preguntado, no quiero saber cómo la llaman. Además, es como que le supo mal, ¿no? En plan, ah, les doy una gatita y la llaman puta. Y porque también, en cierto modo, también hieres un poco la sensibilidad. Yo, por ejemplo, sí, en el último vídeo estoy enseñando, que es un detalle tonto, pero estoy enseñando el hotel de Disney y en todos los hoteles tienen la Biblia, el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Mm. Cuidado, ¿eh? Porque no es el Nuevo. Lo que dijeron los antiguos no cuenta, solo lo de ahora. Y lo saco y digo, mira, una copia del Señor de los Anillos, y lo escondo. Claro, a mí me hace gracia. Pero a lo mejor alguien me está viendo a un polaco y no le hace gracia. Sí, está claro. Está claro. Me lo he pasado muy bien. Y se está acabando en tu suco muerto esto. Bueno, pero mira, yo siempre digo lo mismo. Si el sentido del humor no es hiriente, simplemente el sentido del humor, no hay barreras siempre y cuando no haya maldad detrás. ¿Qué es lo yo que me río? El humor negro. Primero me río de Dani y luego de mí mismo, y así ya me puedo reír de todo. Reírse de uno mismo es sanador. Sí. Mira, cuando Dani y yo nos conocimos, hicimos un primer viaje sin conocernos en persona. A Dinamarca. Entonces, bueno, él viajaba desde Madrid, yo viajaba desde Barcelona, coordinamos los vuelos para llegar más o menos a la misma hora. Entonces, él me dice, yo ya estoy, bueno, tú, además tú tenías vuelo conexión Ibiza, me parece, entonces viajaste sí, de Madrid a Ibiza. Sí, hacía una hora y pico en escala en Ibiza, sí. Y justo en la escala, pues nos comunicamos porque yo salía de casa para ir al aeropuerto. Sí, no me acordaba. Entonces, nada, voy conduciendo y de golpe, bueno, eso que casualmente mi cabeza pensó, y hago así, pongo la mano detrás en el coche y digo, coño, la maleta. Y le mando un audio a Dani en plan, Dani, tío, que soy gilipollas, que me he dejado la maleta. Digo, voy a dar media vuelta porque había hecho 15 minutos desde mi casa, quizá 20. Entonces tenía tiempo, pocas veces salgo con tanto tiempo al aeropuerto, pero ¿sabes? Más o menos salí, tenía tiempo de ir y volver. Y wow, no perder el avión. Y el tío me contestó en plan, pero hijo de puta, ¿cómo puedes perder la maleta? ¿O cómo es pedir sin maleta? Como pierdas el avión, te mato, no sé qué. Entonces dije, si es capaz, sin conocerme, de decirme eso, me va a caer bien. Además que yo me acuerdo además que estaba sentado ahí tirado, esperando para el siguiente vuelo, y empezarme a mearme de la risa y ver una señora mayor diciéndome, pero ¿y este tío por qué se ríe ahora? Y yo partiéndome la polla sentado esperando al siguiente vuelo. Sí, claro, sí. Llega un audio de repente que soy un pájaro, que soy gilipollas, que me está la maleta. Sí. Tío, vamos, ¿ibais solos? ¿El qué? ¿Sí? ¿Ibais los dos solos? Los dos solos. Tío, sí. Sin conocernos, wow, ¿no? Sí. Era la primera vez que nos conocíamos en persona. Vuestra sí, primera sí. cita. Sí, sí, tal cual. Pero yo te digo, con esa. Una noche que nos reímos muchísimo. Ah, sí, la de las cervezas. Eso y con lo de la. No sé qué. Todo acabó. Empezamos a descojonarnos de la risa. De yo mandando un audio a David diciendo. Así. Insultándole. No. Como si fuéramos amigos, tío. En plan, dedicatoria de amistad. En plan, sin conoceros mucho en aquel momento. Sí, no lo conocíamos. En plan, nada. ¿Eh? Bueno, porque había cervezas, pero somos así también. Ya, o sea claro. Que. Somos tanto de naturaleza. Exacto, sí, yo creo que simplemente nos ayudó a reírnos más, nada más, pero el hecho era el mismo, en plan, bueno, tranquilo, como si fuéramos amigos y yo de atrás, en plan, Ana, ¿cómo te pasas? Y el otro, hijo de puta. En plan, bueno, pues sí, ya está, fácil. Como me ha dado luego ya un vídeo de unas lentejas. Ah, sí, claro. Hostia, sí. Y ese día acabamos, para que te hagas una idea, en plena ruta a las 3 de la mañana, en el ordenador de Marichel en la habitación, medio borrachos, mirando cuál era la montaña rusa más rápida de lanzamiento. Bueno. Acabamos ya desvariando. Calculando las aceleraciones de las montañas rusas y haciendo un top 10 de la. O top 20, creo que llegamos a hacer, de las montañas rusas con mayor aceleración del mundo. Joder. Pero eso hay páginas que os lo dan. Ya, pero no estábamos borrachos en ese momento. Eso ya está hecho. Era a las 2 de la mañana. Ya, ya. Sí, sí, y además lo calculamos mal. Sí. Y todo claro. Salió que yo defendía el lanzamiento de Red Force.
porque todo el mundo decía, oh, el lanzamiento de Furious Backlog y tal, y el Reforce es una mierda. Y yo pensaba, a ver, Reforce no es una mierda, coño, va a 180. Incluso a mí me gusta más. Es verdad que no tiene el pelotazo de salida, pero oye, es un buen lanzamiento. Y entonces, un día lo calculé mal. Y entonces dije, vamos a hacer una entrevista a la gente preguntándoles cuál es el lanzamiento que tiene mayor aceleración. Porque se equivocan todos. Entonces, hicimos la encuesta, todo el mundo dijo Furious Backlog, lo calculamos bien y efectivamente era Furious Backlog. Nada, lo había calculado mal y ese día al final lo rehicimos y de ahí, pues nada, empezamos a mirar y Flugfon, Novorod y bueno, y claro, y todo Dompa y... Todo eso a las 2 de la mañana. Claro, depende del cálculo que hagas, porque si estás calculando la velocidad máxima sería un top, pero si estás calculando la velocidad que se alcanza en X segundos sería otro top. Sí, sí, el de aceleración. Buscamos cuál es la aceleración, porque dices, son 180 en 5 segundos. Pues ya está, entonces aceleración metros por segundo cuadrado y ya está. Entonces buscábamos ahí el valor este de la aceleración, que es un valor que no se comenta nunca, pero al final es el que acelera más. Sí. A ver, la número uno es Dogodo Dompa. Yo creo que tengo el top 10 de las montañas rusas más rápidas de mi canal. Ahora no me... Sí, yo lo tengo. Rápidas, pero en valor absoluto de velocidad. Sí. De velocidad, claro, de lo que se alcanza en cuanto a rapidez. Y hay una que está cerrada por... Es que no todo, Dompa. El rato no para. Ya. Está en simulación, más que entrar y salir. Y además, esto es porque está este cable. Este cable no está nunca. Sí. Y es cuando hago directo, conecto el cable. Claro, es un poco, ¿no? O algo de eso. Del Ethernet para que vaya más rápido la cosa. Claro. Y ellos se vuelven locos con el cable. No pasa nada, pero el cable en el otro lado están ahí, taca. Es como cuando compras algo, separas la caja y el gato brinca automáticamente dentro de la caja. La caja, es siempre. Yo la pensaba, caja. Son animales estúpidos, ¿eh? Sí, no. Los animales son estúpidos, ¿eh? O muy inteligentes porque relativizan las cosas porque nosotros, ¿eh? Y lo bien pero que se lo pasan jugando con un cable o con la caja. Y de golpe se quedan parados, se les cambia la cara, se les pone cara chalaos y empiezan a correr. Ya. Eso mola un montón. Yo quiero hacerlo un día en un parque. Hacer el gato. Oye, pues sería guay, quedada gatuna. Ya, y de golpe vas todos juntos y a uno se chala y se va. ¿Dónde va? Dice, nada, le ha dado el telele, no pasa nada. Ya volverá. Y luego vuelves tranquilamente, te lames un poco y ahora ya está. Haces un poco de miau, y ya la fuera. A seguir. Sería bonito. Sería... Hombre, daría de qué hablar. A mí me gustaría, fíjate, ahora que lo dices, hacer un blog de eso. Eso el primer día que te encuentre en el parque voy a hacer una gatuna de estas. ¿Te imaginas que nos convertimos en gatos por un día? Sería la hostia. Sería brutal. Oye, hay vídeos que no se puede. Yo tengo un vídeo que aún no lo he sacado y me haría muchísima ilusión sacarlo. Y es cuando nos pilló el huracán Ian en Orlando. Y no lo puedo sacar, pero lo voy a decir aquí, no pasa nada. A ver, yo me porto muy bien, soy un humano bien, ¿vale? Pero ese día, pues me bebí no sé cuántos cócteles. Como no había nada que hacer, ¿no? A ver, pues claro. Encerrados en el hotel. Y yo, claro, yo les dije a mis amigos, digo, buah, tío, tengo que hacer un vídeo enseñándole a la gente cómo es un huracán. Al estilo americano, ¿no? Súbelo, hombre, súbelo. Súbelo, no, sí. No, me da mucha vergüenza porque estoy yo... No, es que no puedo hablar. Estoy intentando todo el rato hablar y todo el rato meándome de la risa. Y salgo fuera de la calle. Las palmeras así. Y así es un huracán. Y una niña. La madre sacando a la niña. La niña volando. Y meándome de la risa. Ese vídeo es oro, pero si lo saco, digo, no sé si así hago apología de las bebidas espirituosas y aún tengo ese dilema de si lo tengo que sacar. Pero claro, es que estábamos encerrados en un hotel 2 días. Ya, y no voy a explicar más porque... O sí.
No lo sé. Sí, sí, cuenta, cuenta. Es que eso fue el apocalipsis. Joder. O sea, la gente, los del hotel, un hotel de Universal, nosotros les preguntamos, porque claro, cada uno de nosotros teníamos un nivel de apocalipsis y de miedo, ¿sabes? Ya. Yeah. Cada uno, ¿sabes? Uno de nosotros miraba las noticias y estaba preocupado. Otro estaba muy estresado. Otro estaba preocupado porque a lo mejor su madre le decía, ¿sabes? Y yo estaba ahí como en plan, estoy en un hotel Universal, no pasa nada. Me van a proteger, ¿sabes? Yo estaba como preocupado que se te estaba acabando el cubata. No, bueno, eso fue después, pero le preguntamos a los tíos y tías que estaban en atención al cliente y les preguntamos, oye, ¿qué tenemos que hacer? No sé qué, no sé cuántos. Tenemos que comprar comida, no sé qué. Y ellos nos dijeron, ¿qué va? Dice, ahora, en estas situaciones, dice, la gente de las casitas vienen a los hoteles porque es más seguro estar aquí. Y vienen claro. Con cerveza. Dice, tenéis que comprar cerveza. Y nos fuimos al súper, compramos cerveza, pero quedamos entre todos los compañeros como de forma conjunta de comprar provisiones, que se nos quedaron casi todas, ¿sabes? Compramos cosas, pero por si acaso, nunca sabíamos qué podía pasar. Porque claro, para nosotros era algo nuevo, era una situación de estrés y manejar una situación de estrés tan grande en grupo tiene sus qué, ¿no? Sí. Claro, sí, la sí. Gente vino con alcohol, vino con todo no sé qué y claro... En esa situación de apocalipsis, os lo juro que fue así, ¿eh? Es que esto es muy fuerte. Lo voy a intentar, estoy como una cabra. Bueno, no pasa nada, porque no fue mi situación. Fue la de otra gente, tampoco la de mi situación. Pero había gente... Ay, ay, ay. Bueno, a ver, había gente que... Claro, era el puto fin del mundo. Las palmeras volaban, hacía mucho viento, parecía que pasara un tren, una lluvia brutal, os juro que volaban cosas, el agua de los lagos subía, todo era muy loco, y todo el mundo que estaba, o la gran mayoría de la gente que estaba en ese hotel, los de Huracán, no estaban acostumbrados a ello. Entonces, ¿qué pasaba? Que había gente que quería experimentar cosas nuevas por si era el último día de su vida. Literal. Catastrofismo total. Abrías la puerta de la habitación del hotel, os lo digo en serio, y veías a gente entrando y saliendo de habitaciones de gente que no eran sus amigos. Es como lo de Andrés, eres mi mejor amigo. Y dice, me llamo Dani, eso, Dani. Claro, y era como... Y si es el último día de mi vida y me he pasado la vida con mi mujer y me apetece otra cosa. Oh, madre mía. Era un ensayo del fin del mundo. La gente me dice, ostras, qué putada, ¿no? Lo del huracán. Yo me lo pasé genial. Y como detalle, Disney y Universal nos regalaron las entradas, no esas, pero para que volviéramos. Wow. Ah, bueno. Detalle. Claro, Qué guay. Lo que hablábamos. Bueno, pues tengo que decirte que a mí es una de las ilusiones que más me haría estar en Florida y me pillara un huracán. Porque yo tengo dos pasiones. La primera son los parques temáticos, pero desde hace pocos años, porque siempre había sido los fenómenos meteorológicos. Además está relacionado con mi trabajo y tal, con lo cual... el tema de los huracanes lo tengo, pues bueno, claro que es como una pasión vivir algo así. Tú entiendes cómo funcionan. Lo que llegó a Florida fue una ultra tormenta tropical. Tampoco fue el huracán que llegó a la costa, que se cargó, que eso es serio. Claro. O sea, no me voy a reír de eso. Por eso también ese vídeo no quiero sacarlo, porque digo, no quiero que la gente piense que estoy frivolizando, pero es que, claro, esa fue mi realidad. Y mi realidad fue... Gente encerrada en un hotel, ¿qué hacemos? Pues ese cóctel parece bueno, pues lo pruebo. Y ahora voy a probar otro, ¿no? No me voy a beber el mismo. Y pruebo el de la habitación de al lado también. En esa habitación tiene otro tipo de cóctel. Vamos a probar.
Y preguntabas a lo mejor a alguien y decías, ¿de dónde vienes? Y dice, ah, pues de Brasil. Viajaban. ¿Y qué haces aquí? No, bueno, tal, cual, no sé qué. Bueno, cosas muy locas, es igual. Cierro el capítulo del huracán aquí. Experiencia, una experiencia. Pues fíjate, yo que vengo ahora de Dubái, claro, bueno, Dubái, de los Emiratos, porque hemos hecho todos, casi todos, no hay alcohol. A ver, si te mueves un poco, puedes encontrar, pero en público, ni en los hoteles, ni en los restaurantes, lo pregunté varias veces. En uno me miraron un poco mal, pero nada, yo ya no me cortaba en preguntar porque quería una cerveza, coño. O sea, que es una ruta, sí, es mi primera ruta sin una sola cerveza hasta que llegué al aeropuerto. El aeropuerto les dije, aquí puedes pedir lo que sea. Digo, una cerveza. Sí, sí, nada, nada, todo, toda la ruta pensando, imagínate, para que pase algo así, ¿eh? Son astemios, no lo sabes. Bueno, está prohibido por la religión. Aunque luego hay alcohol, lógicamente, porque uno de los que venía con nosotros tuvo una aventurilla que cuando hagamos, seguramente haremos un podcast destinado a esa ruta, si quieres lo contará, y en esa aventurilla le trajeron cerveza, o sea que alcohol hay y se puede tomar, incluso se la tomaron en un bar. Como en el bar no vendían, se la traen de casa. O sea, la puedes conseguir, te la puedes tomar, hasta cierto punto hay esa libertad. Pero yo nada, dos velas, tío, es horroroso. ni tíos ni alcohol, ¿tú te crees? O sea, lo peor, o sea, Grindr bloqueado, todo, o sea, ha sido un horror en ese sentido. Me he centrado 100% en los parques. Qué pena, horroroso. Qué pena. Ya ves. No, pues mira, justamente ahora que lo has mencionado, el día del huracán, tú abrías cierta aplicación. No, no, pero exagerado. O sea, plagada de perfiles anónimos. O sea, perfiles sin foto. Como era el fin del mundo. Hay que experimentar. O sea, claro, dejo a mi hija viendo Mickey Mouse en la habitación y yo me voy a fumar. A ver a Pluto. A ver a Pluto. Oye, esto es muy fuerte. Aquí no me estarán viendo niños. No, no, aquí no. No, bueno, es lo que hay. Oye, pues me lo hubiese pasado genial. Bueno, no sé, porque si hubiese estado muy pendiente del huracán. No, pero hubieras tenido tiempo para todo. Ah, vale. El día es largo. Es verdad, es verdad. Es verdad, y al final la tormenta cuando pasa a la parte central o más fuerte dura unas orillas, pero luego es todo el rato lo mismo. Si no te pilla fuerte, fuerte... Sí, fueron dos días. ¿Dos días? Y al segundo día ya todo fue como, pero de golpe, ¡pluf! Sí. Y ya está, salimos todos a la calle y, bueno, edificios que se le habían caído las paredes, hoteles, que se les habían caído las paredes enteras y bellas habitaciones, palmeras tiradas por todos los lados, árboles destruidos, los lagos que habían crecido un montón, Universal mismo, que de Jurassic Park se rompió varias cosas y luego también que tenían que estar vigilando los caimanes, porque claro, al subir el agua se pueden conectar y ir a zonas en las que son seguras y en teoría no hay caimanes, pero es que allí hay caimanes. Sí, sí. Casos de caimanes en el jardín de la casa de la peña. Sí, sí. Sí, sí. Es una realidad que aquí no estamos acostumbrados, pero ellos ahí lo están. Sí, sí, no te puedes adentrar por ahí donde tú quieras, en ciertas zonas, porque hay. Claro. Y que es todo súper distinto. Y es que es lo que hablamos, son realidades distintas. Incluso con el alcohol que decías tú, en SeaWorld, me pedí, que lo vi, que lo tienen allí, me pedí un Bacardi Breezer, porque me gusta, la botellita, y tan contento, ¿sabes? Y las que me atendieron fue como... ¡Oh! Y me dije, automático, dijeron, ¿de qué parte de Europa eres? Cuando vi lo que costaba, dije, vale, ya lo entiendo. Creo que fueron $18 un botellín. Hostia. Bueno. Pero estaba bueno, ¿no? Bueno. Sí, no, claro, es carísimo, pero bueno, me esperaba más. Sí, pero, o sea, ¿cuánto te cuesta aquí? Pues no sé, porque Bacardí yo no compro, pero bueno, te costará igual 18 el grande, ¿no? Claro. No, pero claro, pero... No, más.
El Bacardí Briseres es como una bebida tipo una Fanta de naranja o de limón que tiene un poco de Bacardí. Ah, vale, vale, que ya va mezclado, vale, entonces no lo conocía, macho. Vale. Con alcohol, pero muy poco alcohol, o sea, como una cerveza o menos. Cuando me cobró 18 más tasas, fue como... Vale. Me lo viví contento por eso, porque dije, bueno... ya que lo he pagado, al menos lo disfruto. Con copa, ¿no? Para celebrarlo. Sí, sí. Bueno, hemos hecho una buena desvariada, que eso es muy común aquí, eso está perfecto. Yo te quería preguntar una cosa. Venga, vale. En el tema de PortAventura. Sí. Ya no información, nada, a nivel personal. Sí. Si, ¿qué te gustaría que pasara y se convirtiera? Y en particular, si por casualidad viniese Universal, que seguramente eso lo te gustaría seguro, ¿tú preferirías que se convirtiera al estilo puro Universal o preferirías que mantuviera la esencia PortAventura Park y hubiese un Universal al uso en los terrenos que todavía están por explotar? Es decir, quitar China y poner Harry Potter, es lo que quiero decirte. O ya. Dejar China y al lado en otro parque Harry Potter. A ver, a mí me gustaría tener en lo que serían... Lo que a mí me gustaría real de PortAventura, yo soy defensor de crear puestos de trabajo, de crear nuevas experiencias y de confiar en que las cosas se pueden hacer bien. Estamos hablando que Salou no es ni Saint-Tropez, ni Mónaco, ni nada de eso. No estamos hablando de un turismo. Entonces, para mí, que tuviéramos un gran City Hall, que tuviéramos un Hard Rock, yo no soy jugador ni de bingos ni de nada, pero si eso fuera una oferta más complementaria y que pudiera atraer a más gente, que eso se tuviera una traducción en más pasta y que se pudiera inyectar en mejores atracciones, pues chica, si hay que poner un casino, se pone. Si yo puedo tener una atracción mejor, que venga quien venga a gastarse los viruchus y yo tengo eso bueno. Al lado, si me gustaría... un Universal Studios, con lo que se está haciendo alrededor del mundo, pues poner todas las IPs ahí, pero sí me gustaría implementar IPs dentro del propio parque de PortAventura. No cargarse, pero sí que respetando lo que ya hay en PortAventura, pues yo lo he dicho por activo y por pasivo en muchos de mis vídeos, que a mí me gustaría, por ejemplo, la China Baja, reconvertir a la China Baja en Kung Fu Panda, por ejemplo, y que tuviera una atracción tipo Arthur y los Minimoys de Kung Fu Panda y que saliera la atracción entre los bambús, por el río, sería guapísimo. O sea, desde luego. Tener eso. Polinesia en Jurassic Park, bueno, Jurassic World, claro. Claro, en Polinesia encajaría perfectamente un Jurassic Park y no me molestaría en absoluto a mí, a nivel personal. O el gato con botas en México, en la parte del México colonial, pues donde está lo del Papá Noel y todo eso, una atracción del gato con botas. Pues no me molestaría. O ver a los Minions, Minions polinésicos, Minions del Far West, Minions... Me parecería divertidísimo, ¿sabes? ¿Meter un Harry Potter en PortAventura Park? No. ¿Meter un Regreso al Futuro? Tampoco, en mi caso. Eso sí que lo vería como un nuevo... Un nuevo Ferrari. Bueno, de hecho es curioso porque Ferrari Land es un proyecto que va muy en la línea de Universal, porque si tú miras el master plan de Universal, la zona que ocupa actualmente Ferrari Land tenía que ser una zona para coches y cars. Ya estaba planteado de esa manera. Entonces, si tienes ya una zona de Ferrari con la licencia Ferrari y con muchos años para explotarla, realmente tienes algo muy por encima de lo que tú ya tenías planeado. Y si lo haces bien, puede ser la leche. Pero, o sea, en la idea de que pudiera haber un Universal, Ferrari no chirría. O sea, de hecho, va acorde con, al menos, el master plan, que es un master plan que de un modo u otro se ha continuado haciendo. Sí. Sí, sí, ahora seguramente ha cambiado y a saber lo que tendrán pensado.
Pero a mí me cuesta un poquillo, la verdad. Quizá porque me resisto a esa, nostalgia, ¿no? De que PortAventura puede llegar a mantenerse como está, mejorando todo lo mejorable. Y luego, pues sí, otro parque en paralelo. Pero sí que es verdad que hay algunas IPs concretas que encajan muy bien, ¿no? Pero encajarían, sí. Lo que pasa es que, bueno, eso va un poquito al criterio de cada uno, ¿no? De cómo te gustan los parques, ¿con IPs o con esencia propia que no sean IP? Por ejemplo, un Efteling, ¿no? O un Disney Universal. Sí, sí, pero el futuro de este tipo de parques, y si viene una empresa tocha a PortAventura, porque PortAventura no ha anunciado que se haya vendido, entonces vamos a decir que sigue estando en venta, porque hasta que no hayan anuncios oficiales, yo prefiero no... Lo oficial y punto. Y si viene una empresa pepina, seguramente va a meter IPs. Uncharted ya lo es. Lo que da dinero. Sésamo ya lo es. Y es lo que la gente, a fin de cuentas, quiere. Es cierto que yo estoy enamorado de parques como Fantasyland, pero yo pienso en Epic Universe y a mí se me caen las bragas. Claro. Sí, sí. Sí, sí, a eso quiero acabar llegando, porque es un tema que yo creo que es interesante tocar. Bueno, que si yo queréis... Siempre. ¿Tú siempre a favor de IPs? Siempre. Porque dan pasta y eso significa mejor mantenimiento y más novedades. ¿Por qué? Porque genera dinero. ¿La gente por qué va a Stream Mission? Porque es de Barrio Sésamo. Hay que decirlo así, por ver, los niños van ahí, por Coco, por el monstruo de las galletas y no sé tal. ¡Que es un horror! Pues sí, porque lo han hecho mal, pero coño, da dinero. Y a lo mejor, gracias a que es... Claro. Yo siempre soy a favor de las IPs. Siempre que estén bien hechas. Eso está claro. No IPs sin proponer. Que no tengan ningún sentido, ninguna coherencia. Por ejemplo, como he dicho, ¿ves? Jurassic Park o Jurassic World en Polinesia, pues tiene una coherencia y puede quedar bien, si se hace bien. Pero a lo mejor me pones en Polinesia a... Yo qué sé. Cualquier IP que no tenga ningún sentido. Pues no, a menos que tenga una concordancia. Pero yo sí soy a favor de las IPs, siempre. Para mí, y además me mola, porque como revives momentos de películas o de series o de algún cómic o libro, lo que sea, pues mola. Y te metes en ese mundillo, por ejemplo. ¿La gente por qué le gusta tanto Universal de Orlando? Mucha gente va a Orlando por Harry Potter, básicamente. Sí. No va a Orlando porque es Universal, es Disney. No, voy porque es Harry Potter. Pues eso es igual. Entonces, eso hace tendencia. Entonces, está claro que hay IPs que claro, son muy, muy, muy llamativas. Hay algunas que además no están todavía explotadas, como por ejemplo Juego de Tronos, que algún día seguramente veremos algo. Sí. Y que son IPs que son un éxito seguro. Tendrán su coste, obviamente, pero sea la IP que sea, lógicamente, como en todo, si está bien tratado, como el conflicto que hubo con lo de la Liga, ¿no? Que decían no sé qué, que si al principio con Uncharted decían, esta será la famosa atracción que decían de la Liga y tal, y había como una repulsión absoluta, y yo pensaba, vale, es verdad que no, o sea, es difícil de encajar y de pensar que un parque temático como PortAventura tenga un acuerdo con la Liga y que ahora empiecen a meter algo de la Liga y yo que sé, además creen un área entera. Es difícil de imaginar, pero oye, si van y te generan una atracción como Guardians of the Galaxy o de Escape from Gringotts, aunque sea de la Liga, pero es inmersiva 100% y la experiencia, aunque no te guste el fútbol, te convence, pues qué más da, ¿no? Saldrás ahí y dirás, ¡guau, qué pasada! Al menos yo soy partidario de eso. Pero sí, no sé, es una situación compleja. Yo ahora mismo en PortAventura no sabría qué preferir. PortAventura ha virado y va a continuar virando hacia la digitalización de todo, el gaming y las IPs. Y yo creo que lo siguiente que va a venir de PortAventura va a ser otra IP. Es hacia... O retematizar algo que tienes ya. Por ejemplo, sí, a lo mejor Zambala, que sale una película especial, no sé qué, del Tíbet, pues directamente ¡paf! Meter con la IP, por ejemplo. Pueden pasar muchas cosas. Sí. Sí. Yo sí creo que hay IPs muy, muy bestias. Yo insisto en un Epic Universe. Para mí eso es... Yo creo que eso puede llegar a ser el mejor parque del mundo. Es que es de la manera que una empresa como Universal, que está demostrando que en estos últimos años las cosas las está haciendo muy bien y que tiene atracciones como
ahora no recuerdo si es del 99 o del 2000, 2001, la de Spider-Man, que Marius cuando la ves pasa a flipar. Ya, ya. Sí, sí, la tengo apuntadita. Porque es muy canalla, está muy bien hecha y dicen que la nueva de Harry Potter que están haciendo del Ministerio de Magia en Epic Universe es probable que utilice esta tecnología, pero multiplicada como de última generación. Y viendo lo que ya han hecho, dices, ostras, están haciendo un parque desde cero. Esto puede ser algo realmente muy heavy con todo lo que ya saben. Y yo creo que aún no somos suficientemente conscientes de la magnitud de lo que va a ser Epic Universe. Yo creo que la gente que ha entrado en lo que es Nintendo, sobre todo en Japón, la gente flipa de decir, ¿qué es eso? Y es que lo ves enano y me lo han dicho ya varias veces que necesitas un día entero para tener la experiencia Nintendo. Entre todas las cosas, entre los puñetazos, los jueguecitos. Es que es algo muy loco. Es que es muy loco. Y tengo ganas de ver dónde va. Y más con rumores como que a Epic Universe en un futuro puede llegar Pokémon y El Señor de los Anillos. Y es como, voy a morir. Sí, sí. Yo creo, bueno, como lo decíamos antes, ¿no? Intento mantener siempre el hype ahí a medida, pero en el caso de Epic Universe estoy constantemente siguiendo a esta chica, ¿cómo se llama? Estela, no sé qué. Y viendo que hace poco salió otra vez otra actualización y tal, y cada vez que lo veo es como que ya tengo la alegría del día, ¿no? Digo, ¡ay, qué bien! Ya me guardo ese cuarto de hora, 20 minutos, que es lo que duran los vídeos, para ver todo lo que está hecho y tal. Y el otro día, cuando aparecieron esos renders, es que ya no solo por la temática, lo que está viendo, que están poniendo, sino tiene algo en la estética que dices, es que este parque va a ser la hostia, va a ser la hostia, o sea... Pero porque es auténtico y no solo es IP, porque fíjate que todo el Celestial Park, que es el corazón del parque, la entrada, que me parece una entrada preciosa, todo sigue algo que no es una IP, de hecho. No. Y son esos mundos que el Celestial Park te lleva hacia esas IPs. Y yo creo que uno de los pelotazos más grandes de los últimos tiempos a nivel parques temáticos que vamos a tener, yo creo que es el Dark Universe. Esa zona de Frankenstein y todo eso. Sí, la barra y esa de los monstruos tiene que ser espectacular. Yo creo que a mí es la que más me llama de todas. Sí, también. Sí, y seguramente quizá luego entre entrenar a tu dragón y la de Harry Potter. No, me quedo con la de Ministerio, pero como fan de Harry Potter y de animales, yo me quedaré con esa. Yo creo que esa va a ser muy... Lo tengo clarísimo. Y yo luego es que la nave, si tú ves la nave, la construcción es... Sí. Medio Warner, para que os hagamos una idea. Medio Parque Warner casi, la puta nave que han construido ahí. Sí, que en teoría en 2026 llegaría la primera ampliación del parque, o al menos la construcción, que sería una atracción de la zona de Harry Potter que la han quitado. La han quitado para construirla más adelante. Y eso también lo vamos a tener. Dicen que esa va a ser la primera ampliación que va a llegar. Yo tengo un hype por las nubes y quiero ir en 2025. Espero que nos podamos organizar bien para ir. Y me importa una leche que tenga que estar haciendo 3 y 4 horas de cola por atracción. Me estoy allí 3 o 4 días, relajado, y si hago cola, hago cola. Pero estoy ahí el primer año. Yo, claro, a veces es difícil de decir cuando yo quiero ir bastante... Bastante pronto desde el estreno, porque si no quiero que me filtren cosas, ¿sabes? O sea, tengo tantas ganas que seguro que van a aparecer un montón de cosas. No me voy a poder estar sin ver y conocer opiniones y tal. Entonces, te digo, yo creo que si no es el día del estreno, la semana del estreno o la siguiente. No mucho más, porque si no voy a sufrir. Sí, sí. Y entonces, pues bueno, no sé, ya veremos qué pasará, ya cuando digan fecha exactamente y tal, pero la intención es estar ahí y lo que tú dices, estará a petar, vale, ¿y qué? ¿Y qué? Ya lo sé que estará a petar. ¿Hasta cuándo estará a petar? Si a lo mejor estará a petar un año. O sea, no me puedo esperar tanto tiempo, claro. Además, tú vas a la Hagrid's Magical Creatures Monster Fight Adventure y esa tiene una cantidad de cola que es una locura. Es que es cada día... Tú coges la aplicación
que la tengo instalada y a veces voy entrando a decir, ay, a ver cuánta gente hay ahora, porque me siento como si estuviera ahí otra vez. Y veo las colas y digo, ostras, que siempre está petada, siempre está petada. Y tiene una capacidad brutal esa atracción. Sí. Pues sí, eso. Yo creo que con Epic Universe vamos a dar un salto en el mundo de los parques. Yo creo que va a Sí. haber un cambio en lo que vamos a ver allí, en tecnología punta, o sea, lo van a meter todo. O sea, yo creo que seguramente puede haber parques que hagan áreas, hagan zonas, hagan cositas. El año que viene aquí en Europa se nos viene una atracción, bueno, el año que viene, este año, con Voltron, que yo creo que también puede marcar una línea de cómo van a ser algunas de las atracciones del futuro, que... Bueno, yo con Voltron estoy sin hype. ¿Qué es lo que tú dices? Me he quitado todo el hype. Porque quiero ver, como es algo tan distinto, quiero ver hasta qué punto. ¿Sabes? Es eso. Bueno, no, porque a veces cuando veo montañas rusas como tan, tan, tan enredadas, que digo, quiero ver cómo están las sensaciones ahí. Porque fíjate, Batman Gotham City Escape, que para mí está en el podio, en alguna posición del podio de las mejores montañas rusas en las que he subido, porque me parece un pelotazo. Lo bueno ¿Haces que tiene. top tú? No haces top, ¿no? Por lo que acabas de comentar. Sí, hago ¿Tú? top, Ah, pero haces, vale. ese top aún no lo he hecho público y lo Ah, haré vale. público. Vale. Y la de Batman, me parece que una cosa que tiene sensacional que ha hecho Intamin con esa atracción es diferenciar muchísimo los elementos y darles la velocidad adecuada para que los puedas vivir como tocan, ¿sabes? Porque recuerdo que hubo hasta se denostó la atracción antes de que se estrenara. No corre, no sé qué. Hostia, tío, ¿nos podemos esperar un poco a subirlo y Sí, ver sí. la puñetera de la atracción? Y cuando nos subimos todos, es que Todos se con la nos boca abierta. abren, es que es maravillosa. Sí. Entonces, a ver qué pasa con Voltron. Es maravilloso y sobre todo porque yo creo que la línea del futuro, en principio, al menos lo que a mí me gusta, es que Batman, y también lo hace Voltron, tiene una historia que contar. Sí. Entonces, desde el momento en que tú empiezas y hay una experiencia, y además de tener una experiencia, luego te subes a una montaña rusa que te ofrece unas sensaciones muy buenas. Y cuando bajas, has vivido todo lo que has vivido y dices, ¿qué más puedo pedir? Entonces, claro, es que yo creo que todos nos ha pasado, y además con todo lo que hubo con Batman, del seguimiento de toda la construcción, la obra, de lo que sería, lo que no sería, se vieron los test y fue como un bajonazo, y era como, bueno, no sé, igual no será tan malo que se pare arriba en el Top Hat y que pase tan Vaya, lento yo lo sigo en el odiando, sí. stall. ¿El qué? Que yo lo sigo odiando cada vez, pues no voy todos los fines de semana, pero muchos sí, y cada vez que me subo digo, me cago en mi puta vida. Me da Sí. mucha rabia, tío. Siempre, macho, siempre. Me No corta te todo el gusta. ritmo. Pues a mí No me me gusta nada. gusta, ¿eh? Me corta todo el ritmo. No me Mira, mola eso ya lo nada. hemos, comentado. A mí lo que no me gusta ya como elemento es el Top Hat, porque normalmente viene después de un lanzamiento y entonces te frena. Entonces yo prefiero una colina con un airtime descomunal que no un Top Hat. Pero, y también lo hace, y lo hace mucho. Pero ya que te frena, porque tu Tatis hace lo mismo, pero no se para, pues ya que te frene de verdad y te haga Nah. esa anticipación a la caída y lo puedas disfrutar como si fuera una especie de dive loop, Me encanta. de dive coaster. Y la colina que viene después del Top Hat Sí, es eso es como maravilloso. me quiere Pero yo lo matar. odio. Yo lo odio. El Top Hat me gusta, ¿eh? Porque me encanta la forma que tiene, pero que me pare es que lo odio. Lo A ver, odio. que Es como un gatillazo. tiene forma de rabo. Eso es un gatillazo. Si tú te fijas, es lo que hablamos con el resto de la gente. Si tú miras a la gente, yo me fijé la última vez que fui, mucha gente cuando frenan y los dejan ahí, es como que se cogen ahí como. Sí. Y para la gente de a pie, eso es muy guay, eso es muy bonito, porque nosotros ya estamos, ya ni vaselina, ya todo va a lo Sí, ample, ¿sabes? sí, sí. Pero para la gente que va a vivir esa experiencia y que no están acostumbrados, ostras, es muy guay, es muy molón eso. A mí Te me lo has ido parece una odiando, te lo vas a montaña rusa. convencer. O sea, no, 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 si no te parece. Pero la estación me Sí. parece la mejor de España. Como atracción, me parece la mejor de España. Sí. Yo montaría un parque y pondría
El Batman de Warner. Superman de Warner. Shambhala de PortAventura. El Templo del Fuego de PortAventura. Uncharted con más tematización. El Laberinto del Minotauro de Terra Mítica. Sí, sí. Pondría todas estas cositas así juntitas. Y el globo de Isla Mágica. Es verdad, el globo de Isla Mágica. Y fíjate tú que pondría la torre de rebote de... de Parque de Atracciones de Zaragoza. Sí. Y así me haría yo mi parque. Discovery Land. Aquí lo hicimos durante un tiempo, ¿eh? Lo que pasa sí. Es que no le sacamos mucho jugo, pero preguntábamos a los invitados cómo sería su parque ideal. En plan, áreas temáticas y atracciones que meter y tal. Un día lo tenemos que recuperar eso, Dani. Sí, 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 me queda muy chulo. Está guay, como así friki, está guay. Y fíjate que Warner no es mi home park, pero estoy tan orgulloso de que tengan ese monstruo nuevo ahí, porque es que es tan delicioso. A mí me encanta, tío. Lo tengo tan cerquita, pero me da mucha pena, tío. Porque es... Yo lo que siento es como que le das una chuchería, un caramelo muy bueno a un niño que no sabe usarlo. Me da mucha pena, porque vosotros no lo vivís. Pero es que cada día no funciona algo. O no funcionan las dos pantallas del pre-show, o no funciona el humo, o no funciona el reloj, o varias mezclas de todos en conjunto. Se estropea cada dos por tres. Luego, en la zona de... El onboard audio, a veces va, a veces no va. Es un tostón, es un quebradero de cabeza que se está dando al parque. Cada dos por tres se queda parado en los lanzamientos, madre mía. Como que le das un juguete muy bueno a un niño que no sabe usarlo. Te lo va... Es que... Pero ¿quién sabe usar eso? Porque ahora Warner realmente tenéis Furious Baco. Nosotros ya estamos acostumbrados a eso, ¿eh? Exacto. A que se rompa, a escuchar la locución, a que no vaya la pantalla, el mono no sale, los engranajes, las puertas no bajan. El lanzamiento se para. Yo ahora ya, mientras no me rompa el cuello, ya estoy contento. Vaya. Eso es imposible. Sí, total. Entonces, a mí me da mucha pena por ese aspecto, pero me encanta, ¿eh? Es una montaña rusa que siempre que voy, fíjate, yo muchas veces voy a Warner y no me voy a montar, voy a pasearme y lo único que hace es que me subo es en Batman, no me subo en nada más en todo el día. Es que ni siquiera en Superman, no, me subo mejor en Batman un par de veces y estoy paseando, me estoy tomando algo y riéndome. Ya está, es lo único en lo que me subo, pero porque merece la pena, coño. Es que Batman es todo y rellenar, que yo siempre decía, es como un donut este parque. Y tiene un agujero en medio sin nada. Y de golpe lo han rellenado. Queda precioso. No sé, yo es que pienso que Batman está a un nivel muy alto. No he visitado Crime Valley y tengo muchas ganas de verlo este mes. Pues ahora que vas, aprovecha. Este mes, en teoría, lo voy a ver. Y tengo muchas ganas. Me parece que le falta realmente lo que dices tú, que Warner pueda tratar bien este caramelito, pero de hecho lo que tienen y el rumbo que está intentando tomar Parque Warner me parece muy bonito y me parece de alabar. Que se esté haciendo mejor o peor por la tecnología, por lo que dices tú, eso ya realmente es otra cosa, pero el producto que tienen es brutal, brutal, y ojalá lleguen a tratarlo bien. Yo, de hecho, lo estoy diciendo de hace mucho tiempo, o sea, ahora Parque Warner tiene la gran oportunidad, porque para mí es una gran oportunidad, de coger Coaster Express, meter un monstruo RMC y de golpe se convierte en un parque que tienes, porque además RMC, si te lo hace bien, te hace una coaster top mundial. Y con el cuadro que tiene ahí metido, con lo que es el layout de, bueno, por lo menos el espacio que ocupa Coaster Express, es que te pueden hacer algo top 1, 2, 3, 4, 5 del mundo, pero ahí en ese nivel sí les sale bien. Puede. Imagínate el cambio que te daría... No, y ahora más todavía. Hay más factores que ya es imposible. Han ocurrido cosas que, por desgracia, nos han jodido como entusiastas. Una pena, ¿eh? Porque estaba ahí, ¿eh? Yo me lo pensé y me lo dije a usted. No, estaba ahí. Imagínate cómo lo hacen. Ya. Estaba ahí. Pero. Está bueno. No lo sé. Chicos, yo lo que tengo es un hambre. Yo también.
Yo. Sí, sí. Claro, la vamos a ir cerrando por aquí, sí. A una hora X. Pero yo estoy en momento sí. De mi estómago me pide, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a cerrarla aquí, yo creo, sí. Y lo dejamos todo para una segunda parte. Exacto. Siempre que quieras, a ver. Siempre que quieras, a ver. Muy a gusto. Os la siguiente parte. Más. Lo digo desde aquí, que tú la conoces más. Elizabeth, te invitamos junto con, con Discovery Land. Exacto. Luego ya, si quieres, también hacemos una batida contigo aparte, pero... Se lo digo. Seguro que dices. Claro. Ah, sí, pues genial. Claro. Pues mira. Y así ya también traemos a la comunidad de los piratillas. Ya tenemos todos. Pues oye, pues Adrián, muchísimas gracias por venir. Yo me lo he pasado genial. Espero que tú también. Sí, sí, mucho. Y nada, lo dicho, seguiremos hablando porque, como bueno, ya lo has visto, aquí se empieza y podría, porque ahora hay hambre y es tarde, pero que si no, no hay límite. Sí. Que la gente lo sepa, ¿eh? Que yo podría estar mucho más tiempo, estoy muy contento, pero es tarde, tengo hambre. No, no, es tarde. Sí, es tarde. Dos horillas, bueno, está perfecto. Sí, dos horas, ha quedado en podcast. Con extras y todo. Y con exclusivas, ¿eh? Cuidado. Es verdad. Pero exclusivas... Acá yo no lo he contado en ningún sitio. Pues fíjate. Ese es nuestro privilegio. Nada, pues un placer. Muchísimas gracias. Nada. Nos vemos. Ha sido un placer enorme. Un abrazo a todos vuestros seguidores que os siguen en vuestro podcast y espero que pueda continuar creciendo porque sí, tenéis vuestro punto auténtico y estas cosas hay que defenderlas. Y aprovechando eso que decimos del crecimiento, que vamos a recordar una vez más que tenemos un sorteo en marcha, que ya queda poquito, ¿vale? Que son esta silla de Batman, de la que hemos estado hablando hace poquito, que lo vamos a regalar junto con una Mystery Box. Y también he pensado, Dani, a incorporar una MLS Box, una Melasuda Box, donde vamos a poner muchas tonterías que tengo yo por aquí. Todo lo que te sobra de casa, ¿no? Todo lo que. Exactamente, básicamente es eso. He venido de un viaje que no sabía dónde meter cosas que me sobraban, que si una pulserita, que no sé qué, y entonces se me ocurrió. Digo, pues mira, le entregamos para que lo tienen ellos. Dime tú a este, al niño de la comunión. Por ejemplo, eso va a Melasuda Box, una Mystery Box y el asiento de Batman. En cuanto lleguemos al 500, que no falta mucho ya. No, pues unos 30. Hacemos menos de 30. 20, pues hacemos el sorteo. 69, 30, sí, justo. 31. Pues venga, a todo el mundo que nos está escuchando, hacer el favor de suscribiros. No cuesta nada, ¡ala! Solo un botón. Y si le dais a la campana, magia. Ahí está. Pues nada, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Adrián. Igual. Y repetiremos. A vosotros, de corazón, gracias. Un abrazo. Vale. A chuparla.